Molt bon dia. Iniciem esta sessió plenària de nou alçant la veu de manera constant contra un dels mals que condiciona la convivència del nostre país i que no és un altre que la violència contra les dones. Assumint que el treball no és fàcil ni ràpid, però mentre existisca esta injustícia social, deurem des de les institucions conscienciar, denunciar, ajudar, gestionar, legislar, financiar i qualsevol acció que siga necessària per a viure en una societat on les dones se senten totalment lliures d'amenaces, vexacions i agressions. Des de 2003, que es té registre de les dones assassinades a Espanya per violència de gènere, han perdut la vida 1.114 dones. L'insofrible i insuportable dada de dones assassinades enguany és ja de 36. A més, el nombre de menors orfes per violència masclista a Espanya, en el que portem d'any, és de 21. Perquè les xifres no es queden en una dada, des d'aquesta institució posem cada mes nom a aquelles dones que ja no viuen per un covard assassí masclista. El nostre record a Erika Tavares, de 37 anys, que va ser vilment assassinada el passat 12 d'octubre a Vitòria per la seva exparella i en presència dels seus dos fills menors. Descanse en pau. Ja n'hi ha prou de violència masclista. Moltes gràcies. Comencem amb la sessió plenària del mes d'octubre. Primer punt de l'ordre del dia. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 30 de setembre de 2021. Alguna intervenció? Cap? La donem per aprovada. Punt número 2, dació de comptes de resolucions de la presidència i diputats delegats. Donem compte. Punt número 3, dació de compte de les preguntes dels grups polítics i diputats i diputades delegades per escrit. Donem compte també. Punt número 4, aprovació del règim jurídic i regles de distribució aplicables a les aportacions de la Diputació de València al Fons de Cooperació Municipal per a la lluita contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana a l'exercici 2021. Entenc que... Sí, senyora Sora? Sí, president. Nosaltres teníem així uns xicotets dubtes i és que hem vist que tenen que complir els ajuntaments certs requisits i que la Diputació també agafa els requisits que ha marcat la presidència del Consell sobre densitat de població, creixement demogràfic, tasa d'envejeciment, etc. Entonces, nosaltres volíem saber, en primer lloc, entenem i creem correcte que siga així, que siguin requisits, que no sigui arbitràriament més de 20, menys de 20, i això està, pues, per això que ens pareix correcte, però per un altre costat, el que volíem saber és, una vegada els municipis reben aquests diners, a l'hora d'adjudicar, en què tenen que adjudicar els diners? Tenen que ser accions, és un fons contra el despoblament. Suposa que té que ser accions contra el despoblament i alineades en els ODS. I això és la nostra pregunta. Perquè si no són accions contra... Si no s'invertissin en accions contra el despoblament i no estan alineats en l'ODS, no anem cap a l'agenda 2030. I això és la nostra pregunta. Alguna pregunta més? Cap? Señor diputado. Sí, señora Suara, como sabe muy bien esto, replicamos el decreto del Consejo que se establece quién entra y quién no entra. Este año, como novedad, han entrado todos los de menos de 300, con lo cual la provincia de Valencia ha pasado a tener 65 municipios que entran en el Fondo contra la Despoblación de Cooperación Incondicional. O sea, no tiene condición, pueden invertir lo que quieran. Lo que sí que está claro es que todos los ayuntamientos tienen que tener un camino correcto. El camino correcto es que cree emprendimiento, que cree economía social, que se apoya a todas las personas que desarrollen alguna actividad y que enfaticen mucho pues, el establecimiento de empleo, economía, que genere rentas y que también incremente rentas. Eso es lo que siempre hemos dicho y es lo que tiene que ser. De hecho, este año la novedad es que desde el servicio hemos creído que a los 24 municipios, que son menos de 300, había que duplicar nuestra aportación porque tienen que tener una cantidad mínima pues, para hacer alguna acción que sea lo más coherente y que tenga un impulso en la economía local, que tengan menos dinero, más dinero para hacer cosas importantes. Entonces, nuestra filosofía es apoyar a los menos de 300 porque así hemos creído,
con lo cual ponemos lo mismo que la Generalitat más un 50% más. Sí que es verdad que este fondo se ha discutido mucho, que al final qué se hace con el dinero, pero es un fondo incondicional de cooperación como el otro que tenemos los ayuntamientos, los que no tienen riesgo de despoblación. Entonces, pues bueno, sí que nosotros incidimos mucho. De hecho, con la Generalitat y nosotros hemos pensado muchas veces de cómo se podía hacer para que no se condicionara, pero que sí se marcara una pauta de dónde podría y dónde no. Pero es incondicional y realmente no se puede hacer nada más que... También se está hablando de crear un fondo con un plus nuevo de quien lo haya hecho bien o que haya hecho alguna acción que verdaderamente haya tenido impacto local, pues ver cómo se premia, pero no ha salido aún. Pero sí que le estamos dando muchas vueltas a ver cómo se premia o cómo se utilizan bien esos fondos, pero son incondicionales, con lo cual vamos a la autonomía municipal y los alcaldes y las alcaldesas de los municipios pues tienen que decidir qué rumbo y qué camino lleva su municipio. Entonces, si me permite... Perdón. A veure, em vaig a preguntar si algú vol alguna cosa més, no? És que no entrem en... Fem les coses bé, per favor. Alguna cosa del... Ara sí, senyora Atzuara. Vale, gràcies i perdone la interrupció. Entonces, senyor Ramiro, entiendo que el desarrollo rural y políticas contra la despoblación es simplemente el título del Fondo de Cooperación. No, porque es un fondo de cooperación, no es ad hoc contra la despoblación. Eso punto número uno. Punto número dos, lo que ha dicho usted, que se invierta en acciones que creen desarrollo, que creen economía, que creen empleo, me parece muy bien, pero así como en los planes de inversión los ayuntamientos se nos requiere y aportamos un documento en el cual decimos qué inversión realizamos y la alineación al ODS que vamos, si aquí también se pide o hay un procedimiento para que los ayuntamientos, cuando reciban este dinero, luego de alguna forma justifiquen a qué ODS ha ido y que ese ODS sea contra la lucha a la despoblación. Supongo que lo tendrá en base a los criterios que usted me ha comentado, no, pero es solamente una pauta o un consejo que se les da. No, a ver, le vuelvo a repetir, es un fondo incondicional como el otro fondo de cooperación normal. Lo que pasa, vale, es que estas para los que están en la agenda van, que están en despoblación. Este año ya le he dicho que hemos pasado en toda la comunidad valenciana que han entrado los menos de 300, entonces entran más, pero sigue siendo incondicional, no tiene ninguna condición, no se les puede pedir que en qué lo han gastado y en qué no. Sí que desde el servicio nuestro se les dice las líneas que deberían llevar, pero ahí volvemos a la autonomía municipal y los alcaldes y las alcaldesas y los ayuntamientos pues deciden dónde lo gastan, como el otro fondo. Es así, el fondo es así, tiene esas condiciones. Y bueno, una reflexión, si el fondo normal no se les pide explicaciones a otros ayuntamientos grandes, pues tampoco creo que los ayuntamientos pequeños se les debería pedir muchas explicaciones. Claro, pero vamos, que no hay ninguna condición con ese fondo. Si me dan la palabra, simplemente una anotación. Crec que según el pacto de Gredos, la despoblación tiene que ser, o se tiene que luchar contra la despoblación con una estrategia y con la cogobernanza. Simplemente. Muchas gracias. Pasem a la votació. 108 a favor, no? Entenc com en la comissió. Pues seguim el punt 5. Acceptar la delegació de l'Ajuntament de la Losa de l'Obispo de les funcions i responsabilitats corresponents a un tècnic funcionari en les matèries d'urbanisme, el patrimoni municipal i contractació. Entenc que estem tots d'acord. Punt número 6. Informar favorablement a la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de l'Horta Nord. Sí, Vox s'abstendrà en los tres puntos relativos a Mancomunidades. Vale, els demés entenc que a favor. Punt número 7. Informar favorablement la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis Rincón de Ademuz, en el mateix sentit de bo que l'anterior. I punt número 8. Informar favorablement de la Constitució de la Mancomunitat de Serveis Socials La Font de la Figuera, Montesa i Fontanars dels Alforins i aprovació dels seus estatuts, també en el mateix sentit de vot. Passem al punt 9, modificacions de la relació de llocs de treball de la Diputació de València, expedient 6.557-21. Té la paraula la diputada de personal. Sí, gràcies, presidente.
Como ya informamos en la anterior Comisión de Administración General, la modificación de la RPT que traemos al Pleno se plantea porque obedece a necesidades de urgencia, principalmente por la necesidad que tenemos de tener el Departamento Jurídico de la Diputación, que es además uno de los servicios esenciales de esta casa, en condiciones. Se trata de una propuesta puntual. Sabemos que el mes que viene traeremos todo el resto de modificaciones de la RPT, pero hemos considerado en el Departamento de Personal oportuno adelantarlo un mes e intentar abreviarlo en el mayor tiempo posible. Es más o menos lo que estuvimos explicando. Es verdad que la especificidad de las funciones, de los puestos y la especialización que requiere este desempeño, pues tienen que ejercer como letrados o letradas en diversos procedimientos judiciales en representación de la Diputación. Se abre a otros puestos, a otras administraciones, principalmente porque, aunque sabemos que en la Casa, en Diputación, tenemos letrados y letradas, podrían hacerlo perfectamente, o sea, podrían hacerlo, no. En este caso no, porque están especializados en Administración General y necesitamos una especificidad para que en este caso se puedan adaptar a los puestos lo más urgentes posible. En principio es las tres propuestas que traemos y luego, pues en el mes de noviembre, acabaremos con el resto de propuestas de modificaciones de la RPT. Gracias, señora diputada. ¿Intervenciones? No ha escrito, la VAI, Vox, Ciudadanos. Sí, buen día. Sobre este tema, señor presidente, le podría decir que no está prevista en la agenda de negociaciones sindicats. Le podría decir el que vostè va a decir en este plenari. Que no es que se haría una modificación, chuntas, presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Le podría decir que en apenas dos meses tendremos un nuevo presupuesto y una aprobación de RPT. Y como volvió a decir la diputada, el mes que ve seguramente ya tendremos un presupuesto o una propuesta de presupuestos. Le podría decir que se está obviando el talento que tenía en esta administración. Li podria dir que els caps de secció podrien cobrir els caps d'àrea que estan, que aquestes places estan vacats. Li podria dir que alguna de les places que s'oferta està coberta, per tant, no entenem la necessitat. Li podria dir que tots els sindicats per unanimitat estan en contra. Li podria dir que interferís en els procediments oberts tant de la carrera professional con del Pla Estratègic de Recursos Humans. Senyor president, li podia dir, com li acaba de dir, que una d'aquestes places no pot tindre necessitat perquè actualment està una persona ocupant el lloc i fent les seues funcions. I no li ho diré perquè això ja li ho ha dit els propis sindicats. Li podria dir que n'hi ha una falta de justificació en l'apertura total de l'administració en les places que no estan vacants, que deu de vindre a través d'un conveni interadministratiu que garantisca la igualtat i la reciprocitat. Li podia dir que l'informe tècnic o la memòria de servici i no sols un ofici de la jefatura del gabinet és insuficient per a poder justificar aquest tema. Li podria dir que hauria d'incorporar-se a l'expedient un informe tècnic o memòria de servici de gestió dels recursos humans i organització sobre les conseqüències de la modificació de la RPT que tindrà en la estructura administrativa de la Diputació a mig plaç i en el treball que se desenrotllarà i sobre les avantatges d'adoptar els canvis. Li ho podria dir, però ja li ho diu el secretari general de la corporació en el seu informe. Dit tot això, ¿qué vol que le diga, señor presidente? Que votaremos en contra. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Estem en un clàssic de la Diputación. En un clàssic que se repetís y que, encara que en altres ocasions hem escoltat les paraules de mesura, en este aspecte pues, veiem que no se dona. La última modificació de la RPT va ser en maig d'aquest any
i l'anterior en desembre. Este plenari ne tindrem una i el plenari següent ne tindrem una altra. Jo sé que els agrada molt a vostès fer això, a més per això s'arriuen, perquè s'encontren a gust. La majoria dona per això, la veritat, va encontrar-se a gust. Però, de totes maneres, nosaltres pensem que el fet que n'hi hagi modificacions en la RPT no hauria de ser mal, si això significara arribar a un objectiu, si això significara que n'hi ha una estructura de treball, i si això significara que n'hi ha, a més, una serietat i, sobretot, el que no s'ha donat així, una anticipació. Perquè en el document que ens vam passar del Pla Estratègic de Recursos Humans, una de les coses que n'hi havia que s'incorporava eren els valors. Una altra era objectius, però, sobretot, el que n'hi havia era una sèrie de problemes que se suscitaven en la nostra plantilla, i és que més del 44% de les persones que treballen a la Diputació tenen més de 55 anys i se van jubilant, i hem d'agrair-los a més el seu treball. Però el que no és possible és arribar a proposar el que se'ns proposa abans de la correcció en la comissió informativa. El que no és possible és que no s'hagi hagut ninguna anticipació, que s'hagi deixat que els llocs vingueren després a no tindre ocupant i que, a més, afectara a tot un departament, és a dir, a la jefatura de servei i a les quatre jefatures de secció. Tot un departament tan important com el d'assessoria jurídica, en el que després es busca una solució, com ens ha passat, com resulta que s'encontrem en que no n'hi ha personal per a poder defendre l'administració, creem el problema i després creem la solució. Tenim que obrir en abrelates per a poder buscar personal fora de la nostra administració. I tenim que reclutar d'altres administracions, no ja per la reciprocitat, que sí, el que ha dit el meu company Jesús, sinó perquè això és greu. Plantejar a soles, fer una proposta de que s'obriguin a altres administracions tota la capçalera, tota la cúpula d'un departament com el d'assessoria jurídica, ens dona el nivell en el que s'està treballant en aquest sector, en aquesta àrea. I no creguem que siga per a poder aprovar. No creguem que hagi hagut el menor indici durant el que portem de legislatura de poder corregir aquesta qüestió. Jo sé que a la plantilla això no li agrada gens. No li pot agradar a ninguna plantilla. On busques en altres administracions el que potser podies tindre així o el que podies anticipar-te si fores els processos de selecció. Allò que també se diu en el pla estratègic i que no se fa. Però el que està clar és que no hi ha justificació. És que no hi ha ni justificació en la petició. No existeix motivació. Tot procediment administratiu té que tindre una motivació. I la motivació així no existeix. Però no és que no existisca. És que la proposta inicial era dels 5 llocs de treball. I menys mal que el secretari en el seu informe diu que por eso mismo, la modificación de la forma de provisión de los puestos debería limitarse a los que están vacantes o a, los que serán en fechas próximas, no estando justificado en los puestos cubiertos por funcionarios con adscripción definitiva. Pero eso se trauen es dos llocs de treball. Miren usted, podrían más incluso pensar mal. Podríem pensar que el que se busca és esta urgència no ben convocada de forma anticipada la provisió dels llocs de treball per després escollir els que se vol. I això no hauria de ser ni mal vist per alguns, per nosaltres sí, ni hauria de ser incorrecte o correcte. Jo el que es dic és que portem una legislatura en la que s'han aguant llocs a altres administracions més que en la resta de tot el que ha hagut en la història de la Diputació.
I si és que així resulta que se tenen que anar de forma urgent buscant i reclutant en altres administracions, és que algo falla en l'actual sistema de provisió. No és possible. A menys que el que se vulgui és el que algú pot pensar malament. Ho deixo ahí perquè nosaltres no podem agarrar i aprovar-ho per els motius que he dit i per els que he estat reiterant en cada una de les modificacions, perquè no vegem que s'estiga corregint i perquè tindrien que haver determinats processos que tindrien que haver-se desenvolupat de forma urgent, però el que no és possible és que n'hi hagi unes jubilacions previstes i que no n'hi hagi procés. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Segarra. Senyora diputada. Sí, voy a ver si consigo hacerlo en 5 minutos. ¿Es el tiempo que tenemos? Sí, no estaba. Tendremos que abreviar. El señor Segarra se ha pasado, ¿no? Pues lo haré más. No pasa nada. Bien. Pero sí, vamos a intentar. Lo voy a intentar. Lo de la brevedad, sí. Yo creo que es un signo de respeto. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Bueno, voy a intentar resumir las dos intervenciones y así lo vamos a hacer más breve. Nosotros siempre tratamos de actuar lo más rápidamente posible allá donde se generan los problemas y en momentos puntuales y en cualquier momento que creemos que es necesario. En primer momento se consideró oportuno hacer extensiva la medida a todos los puestos de letrado de asesoría jurídica. Nosotros lo consideramos así porque además es un problema que ustedes conocen porque nosotros lo hemos explicado por activa y por pasiva muchas veces, del problema que nosotros tenemos cuando abrimos los puestos a otras administraciones y por qué lo hacemos, lo hemos explicado muchas veces. En el primer momento, el puesto de la asesoría jurídica, lo he dicho antes, nos llevó, no, vamos, creímos adecuado ajustarlo a los puestos que ya estaban vacantes y en los que se quedarán en breve, además, que no solamente son estos, sino que en breve se quedarán otros, pero que además vendrán en el pleno del mes que viene. Introducir los cambios sin boche, a lo que se refiere usted, señor Segarra, que es lo que hicimos en las comisiones, en la comisión informativa, es un procedimiento normal. En más de una ocasión se ha procedido a incluir cambios mediante este procedimiento en los ayuntamientos y ninguno nos rasgamos las vestiduras. Yo soy concejala de un ayuntamiento, igual que ustedes son alcaldes y concejales, y nunca pasa nada. No, es normal y habitual. El cambio no se produce por la apreciación que se realiza en el informe del secretario de la corporación, el informe en el que se concluye la legalidad de la medida. La decisión de modificar la propuesta en la comisión informativa estaba tomada antes de conocer el contenido del informe de secretaría. En todo caso, nosotros coincidimos plenamente con el informe del señor secretario. La apertura de puestos a otras administraciones es una medida organizativa que consideramos excepcional y que solo utilizamos cuando es necesario. Solo el 8,2% de la RPT contempla esa posibilidad. Efectivamente, las jubilaciones se prevén y en otros criterios sirven para confeccionar las ofertas públicas de empleo. Por eso, en la OPE del 2019 y del 2020 ya incluimos las plazas de letrado, cuyo proceso selectivo también se iniciará en breve, que además estamos ya trabajando en ello desde hace algunos meses. Está prevista la constitución de la bolsa de empleo temporal, que nos permitirá resolver además en futuras ocasiones y no tener que recurrir al tema de a otras administraciones, ¿no? Al señor de Ciudadanos decirle que efectivamente el discurso fácil y cargado de demagogia es lo que acaba de hacer usted, pero siempre nos toca a los que tenemos la responsabilidad de gobernar tomar este tipo de medidas. Si a ustedes decir las cosas que dicen, ¿no? Están en su perfecto derecho además y no hay ningún problema. Nuestra política es acudir a las fórmulas de provisión de puestos que la legislación nos permite con la finalidad de dotar del personal adecuado a los servicios que lo requieren. Y abrir puestos a otras administraciones es un procedimiento legal que nos permite incorporar personal cualificado y experimentado para el que solo acudimos si es necesario, como en esta ocasión. Solo si es necesario. No es cierto que limitemos las posibilidades de promoción profesional del personal propio. Todo lo contrario, nada impide a una empleada o empleado público de la Diputación optar a estos puestos como a los de otras administraciones. No lo impide absolutamente nada, no hay ninguna ilegalidad en ese tema. En el 2021, de hecho, hemos ofertado muchísimas plazas de Diputación y hay, si no me equivoco, 74 puestos de trabajo mediante comisión de servicios ofertados.
Es verdad que los puestos de la asesoría jurídica que se abren a otras administraciones se proveerán provisionalmente por comisión de servicios atendiendo la necesidad de urgencia y la situación, si así la situación lo requiere, y estas comisiones de servicio obviamente se tramitarán, señor Segarra, siguiendo escrupulosamente lo establecido en el protocolo de actuación. El protocolo garantiza que los puestos a cubrir se oferten cumpliendo con el criterio de publicidad. Por tanto, podrá concurrir todo el personal empleado o empleada pública que reúna los requisitos de los puestos reflejados en la RPT. Por lo tanto, nosotros no queremos que usted piense mal, ni tenga ni hay ninguna intención, como lo que usted insinúa, de colocar a ningún amigo ni nada por el estilo. Nosotros vamos a seguir el protocolo, que además está marcado y que además ha aprobado esta casa, y vamos a seguir trabajando y llevando a cabo lo que nosotros consideramos que debemos hacer por la complejidad del problema y por la necesidad del servicio jurídico. Muchas gracias, señora diputada. ¿Seguimos la segunda intervención? Sí, muchas gracias. Usted ha dicho un discurso de demagogia y yo le he dicho que totes les coses que no li he dit al senyor president, perquè no li les he dit, les han dit els sindicats i li les ha dit el secretari general de la corporació. Està dient que estem parlant de demagogia? Estan parlant de demagogia els sindicats o el secretari general? Perquè jo l'únic que he dit de les meues paraules i que he afirmat és que anem a votar en contra. Tot el demés està tret de l'expedient, de l'acta i dels informes. Quina part és demagogia? A més, dir-li que vostè diuen que sempre les coses les fan el més ràpid possible. Se deuria de vostè ficar d'acord amb el seu president perquè el president digué que una a l'any, o ràpid o una a l'any. I ja me dirà vostè si és falta de previsió o no quan se va jubilar una persona. I és responsabilitat del seu departament. I també diu que l'obertura de les places a altres administracions són mesures excepcionals. Són mesures excepcionals que totes i cada una de les vegades que ha vingut a este plenari en esta legislatura estan incorporades. Totes i cada una de les voltes que la RPT ha vingut a este plenari, en totes s'ha obert a les places a altres administracions. Això és una medida excepcional i després igual el subconscient li pot... Senyora diputada, senyor Segarra en cap moment ha dit res de col·locar a ningú amigo. Lo que passa que excusatio non petita, accusatio manifesta. Igual li ha pogut el subconscient. Senyor Segarra. Sí, gràcies, senyor president. Intentaré ser més breu. No crec que siga el senyor president el que tinga que estar portant per a res la línia esta de personal. Ni quiere que se tenga que reprochar a él ninguna cuestión de esta índole. Pero ya han habido informes internos de la casa que han dicho que no caminen per bon sentit en materia de personal y que se fan moltes actuaciones que no deberían de hacerse. Yo le iba a decir, primero, que no me ha contestado a lo que yo le he dicho. Segon, miren ustedes. Procediments legals, sí. Tots els procediments són legals, sempre que estan encaixats dins del que és un procediment administratiu. Però tenen un límit, el límit de no passar a l'arbitrarietat. Cosa que a lo millor era així, se ho tenen que pensar. Però sobretot la de la falta de la motivació, cosa que així no existeix. Vostè ha dit que s'han ficat molts puestos en l'OPE, en l'oferta. Sí, hasta inclús el d'aquelles persones que porten 10 o 15 anys treballant, que estem esperant que el Ministeri digui què és el que n'hi ha que fer en ells i a lo millor resulta que s'aproven o no s'aproven les OPEs i a lo millor se'n van al carrer quan després tenien una entra per entrar en esta casa en la que porten 10, 15 o més anys, que tampoc se va bé en aquest camí. Però jo li vaig a dir, per al final, el que pensa que és el més gran. Mire, vostès consideren que és normal, perquè està dins de la legislació, encara que sense ningú límit, el que vostès proposen, que són mesures, que són excepcionals, però que vostès les reiteren.
A soles, pense una cosa. Com és possible que en esta legislatura que encara no ha acabat s'obrin més puestos a altres administracions per a reclutar personal d'altres administracions que en totes les legislatures des que se conforma esta diputació fins al dia d'avui? Com pot ser? Faça-se un examen de consciència. Miren vostè al punt al que hem arribat. Iñigo, en tot el que diu en el seu expedient o en el seu document d'estratègia de personal, i veurà vostè com a Xina no podem anar perquè si no ens anem a explotar com una mangrana oberta quan se cau a terra. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Segarra. Senyor Rius. Sí, és que no m'ha vist, president, havia demanat la paraula al senyor Segarra perquè pensava que tocava. No, però només contestaré a la primera intervenció. Bueno, contestaré, no, faré al·lusió a la primera intervenció del senyor Segarra i no a la segona, que també, però bueno, no. Per ser ètic en els torns, sols a la primera. Parla vostè de previsió per evitar les vacants, ha parlat, per a que no passi el que ha passat. En l'últim pressupost que està en la pàgina del portal de transparència de l'Ajuntament de Benaguasil, de 133 places entre laborals i funcionaris, n'hi ha 45 vacants, el 36% de la plantilla. Serveis sencers, com la de peons de la brigada d'obra, i altres serveis al 50%. I això és la realitat. Jo ho dic perquè n'hi ha que anar en compte quan se diuen les coses, perquè, vamos, no queda molt bé, no? Gràcies, president. Gràcies, senyor Rius. Senyora diputada. Gracias, presidente. Gracias, señor Rius. Me ha ahorrado el tema de las cifras y así adelantamos. A ver, yo voy a ser muy breve, no, ni tan siquiera los cinco minutos. No, en primer lugar, ahora no son cinco. Ahora son tres. Ah, bueno, pues entonces mejor. Decirle al señor de Ciudadanos que, hombre, yo considero que el señor Segarra se defiende muy bien solo, no necesita tampoco mucha ayuda, pero yo lo he entendido muy bien. He entendido que nosotros no quería pensar mal. Y yo cuando él dice no quiero pensar mal, yo entiendo que a lo mejor es que está pensando mal. Por eso he dicho lo que he dicho. ¿Entiende? Y sí que es verdad que es un tema muy manido y sí que es verdad que es muy demagogo entrar siempre en los mismos temas. Y usted estaba diciendo desde el principio, no quiero decir esto, no quiero decir lo otro, no quiero tal. Pues mire, es que lo dice todas las veces y nosotros siempre contestamos lo mismo. En cualquier caso, no sé también en qué momento usted decía que es que igual no nos agradaba nuestro trabajo. Nosotros nuestro trabajo sí que nos agrada, de hecho lo hacemos. Y lo hacemos todos los días. Y yo, del Departamento de Personal, tengo que decirle que estoy muy orgullosa del trabajo que vienen realizando estos últimos tiempos. Yo no sé, como decía el señor Segarra, en las anteriores legislaturas que hacían, porque igual de aquellos barros vienen estos lodos, ¿entiende? Con el tema de jubilaciones y demás. Podemos hablar largo y tendido sobre ese tema, de otras legislaturas. Si quieren, en otro pleno lo hablamos. A lo mejor en el que viene, que es el tema de la modificación general de toda la RPT. Pero en este no. En este va a ser que no, entre otras cosas porque no nos da el tiempo. Pero de todas las maneras sí que quería decirle que nosotros sí que tenemos objetivos, sí que tenemos estructura y sí que tenemos claro el trabajo que tenemos que hacer. Y sí que tenemos claro que tenemos que resolver puntualmente cada vez que haga falta, cada vez que haga falta, siempre estas cuestiones, sobre todo de un tema tan esencial como es el servicio jurídico de la Diputación. Siempre. Yo entiendo que ustedes no van a pensar como nosotros, claro que no. ¿Cómo van a pensar como nosotros? Es que no tenemos nada que ver. Pero resulta que en estos momentos estamos gobernando nosotros. Y nosotros consideramos que estas cosas las debemos de hacer porque es nuestra obligación. Cuando ustedes gobiernen, pues harán lo que ustedes consideren, evidentemente. Gracias. Gracias, señora diputada. Pasemos a la votación. ¿Vots a favor de la proposición? ¿Vots en contra? Abstencions. El senyor Alés s'ha ausentat, no? S'ha ausentat. Me ve ara al cap de disculpar a la senyora Balaguer, que avui està fora i no ha pogut estar. M'ha vingut ara al cap. ¿Vale? Jo, de totes maneres, sí que vull fer una xicoteta intervenció d'això. Sobretot perquè se m'ha interrogat el de podria dir-li, me dia vostè. Mire, senyor diputat, jo porto així 10 anys. Està sentat en Ixesco, allà on està la senyora diputada, està sentat on està el senyor Rafa i està sentat així. I jo podia dir-li moltes coses. I de personal també. I de les modificacions de les RPTs. I de les
places que durant aquests 10 anys se traïen i només se presentaven algunes persones, algunes conegudes persones. Podia parlar-li de moltes coses, de moltes, però no crec que siga ni el moment, ni el lloc, ni servisca absolutament per a res. El que se feu, i escolta, si el sindicat es pareixia bé, no, pareix ser que així, si el sindicat es pareix bé, està tot bé. I ja està. Pareix que el bé comú és del sindicat. Jo crec que ni està tot bé el que diu el govern, ni està tot bé el que diu l'oposició, ni està tot bé el que diuen els sindicats. Al final, pues, a vegades, el bé comú és una combinació de totes les coses. Vostè me diu, és que els sindicats... Bueno, bé, però vostè entendrà que els sindicats defensen, evidentment, els interessos de 1.200 persones. Però el govern defensa els interessos de 1.200 persones i de 3 milions de persones que viuen en aquesta província. Tot una combinació de coses. I per tant, a vegades, pues, no coincidís tot. Mire, és de veres. El senyor president havia dit una única modificació, perquè jo porté de guanxa així i veia com pleno a pleno venien modificacions. Mire, i he sigut l'únic que ha dit una a l'any. I he sigut l'únic que ha dit anem a fer un pla estratègic. I ho he complit. I he sigut l'únic que ha dit anem a fer les comissions de servici com se fan, com toquen. Perquè si n'hi havia gent que estava de comissió de servici 12 anys. Ara són com toquen. No, li ho estic recordant perquè podia dir-li també totes aquestes coses, perquè vostè, si només el senten a vostè, pareix que siguem la banda d'Alibaba. I així jo he vingut i he anat complint tot el que puc, tot el que puc amb les normes, amb les lleis, canviant les coses conforme se poden, en tot el coneixement que se pot, perquè sap que les coses que involucren a persones són molt delicades. I poquet a poquet, i per cert, ho he de dir, en la majoria de vegades, malgrat aquests debats, amb l'ajuda de tots, amb l'ajuda dels 31. Perquè sí, jo sé que aquestes coses, les forces difícils s'han de fer, però en la majoria de vegades en l'acord de tots. Perquè tots sabem que, bueno, pues cada un té el seu paper, però en l'acord de tots. Podria dir-li moltes coses i podria dir-li que el primer que té que fer abans de fer certes afirmacions és saber com funciona la casa i com ha funcionat la casa. I sobretot saber que quan se prenen decisions extraordinàries és per algo, perquè és de... i claro, diu, és que vostès trauen coses que estan cobertes, que se jubila el mes que ve, m'està dient falta de previsió i quan la tinc també me la tira en cara. Què fem? Sempre m'agarra el bou? Sempre m'agarra el bou. Quan no tinc previsió, perquè no m'agarra, quan no tinc previsió. I quan tinc previsió perquè se jubila el mes que ve i el que no vull que es torni a portar una modificació de RPT, també m'agarra el bou. Que ho comprenc, que és la política aquesta espectàcul en la que han convertit això. Que mira que n'hi ha per on agarrar-se per fer política espectàcul, però bueno, no passem de pantalla, me pareix molt bé. Jo podria dir-li moltíssimes coses. Però també li dic que sí, i el senyor secretari diu el que diu, diu deixa plaça el que diu. Diu, no, és que està coberta, però no costa res averiguar que des d'un mes es jubila. I el que fem és anar per davant. I no costa res saber que aquesta modificació la senyora diputada no l'ha portat abans perquè en la seva planificació portava que el pla estratègic estaria acabat en setembre-octubre i s'ha retrasat un mes. I el senyor president li va dir el servei no pot estar descapçalat. Perquè estava previst que en setembre-octubre estava previst. I no pot, això no passa mai en aquesta casa. Això, si és que podem fer-ho tot millor, eh? Podem fer-ho tot millor. I jo sóc el més crític en mi mateix i en l'equip de govern. Però, escolta, anem avançant una muntona de coses. I això podia estar en setembre o en octubre, però no va poder ser. I jo mateixa vaig dir, té que cobrir-se. I el d'obrir les places. Me pareix que el diputat ha dit un 8% de les places. Bueno, pues jo comprenc que els sindicats que no volen que s'obriga ninguna. Però és que obrir no significa que no tenen dret a entrar ells. Obrir significa que pot vindre uno de fora. Però si el de dins és millor, la guanya el de dins. Per mi això és talent, no? Si els de dins són millor, aniran els de dins. I ara, si les places, no sé, jo què sé, s'obri, perquè vinga, tampoc passa res que n'hi hagi una certa porositat, però si el de dins és millor, doncs va guanyar el de dins. No és que se li veta el de dins. No sé. Jo trobo que intentem fer les coses en el major sentit comú i segurament és millorable el que podem fer, és millorable. I en el tema de personal ja li dic que sempre és molt millorable perquè són persones. I li dic una altra cosa, podien fer previsions millor i podien cobrir les places. El senyor Rius ha parlat una cosa de Benaguasil, però el de Benaguasil se pot aplicar a Gavarda, Alfafar, a Faura o a totes bandes, a lo millor.
perquè moltes vegades diguem així coses, però claro, els ajuntaments no som diferents a la Diputació, però no ho cobrim, entre altres coses, perquè a veure a qui se li escapa lo difícil que és cobrir en aquest moment places, traure places, els plaços que n'hi han, per molta previsió que vulguem tindre. És que era una cosa que es diu burocràcia, que l'han portat a l'extrem màxim. I sí, és que no són previs... Ja, ja, però és que no sé si veureu l'estadi del Levante l'altre dia. Encara estem portant gent allà per cobrir les coses. És que els procediments són els que s'han dotat per garanties, etcètera, etcètera. Això la gent no té per què entendre-ho, però és que nosaltres hem de ser més comprensius en nosaltres mateixos. És que per garanties tenim uns processos que són eterns. Eterns per a fer les coses. Perquè, i ja no te digui quan recurrir la gent, etcètera, etcètera. Fer debats sense dir això és de veritat. És voler fer espectacle d'aquestes coses. I li dic, tot és millorable, però podria dir-li moltes coses. I agraïs que ha sigut sossegat, senyor Segarra, li agraïs que el debat que ha sigut sossegat, jo entenc que, evidentment, s'ha de marcar postura, però també com s'ha de marcar postura, el president també ha de marcar postura. S'intenta fer de la millor manera. I ja li dic, no sé qui vindrà. Si se quedarà uno de casa de fora, de dins de casa me pareix que no hi ha lletrats, és que no hi ha ningú, no hi ha ningú, però si ve algú de fora, qui vinga, el millor. Així s'entreplaces que ha vingut gent de fora, que jo no sé ni qui és, ni vull saber-ho, que vinga el millor. Això, en esta casa, i ho han dit els propis de dins de la casa, començar a ser una cosa diferent, que se quede aixina. Jo sempre sóc partidari que vinga el millor. Que vinga el millor d'on siga. Segurament ens ho farà a tots millor. Així és que, de veritat, gràcies per el... Ha sigut dins del que cap un debat sossegat. Però això de... Podria dir-li. Ha quedat molt bé, eh? Vull dir, li ha quedat un podria dir-li, li ha quedat com de Congrés dels Diputats. Podria dir-li, però... Jo podria començar a dir-li, però no vull dir-li, perquè és que no serveix absolutament per res. Tirar per carrer no serveix absolutament per res. Només que per... Paixir en el Twitter jo no n'hi tinc. Així que passem per acabant. Punt número 10, dació de comptes del període mitjà de pagament del mes d'agost de 2021. Donen comptes? Punt número 11, actualització anual de l'annex de l'ordenança reguladora del preu públic per a la prestació d'assistència tècnica als ens locals de la província de València d'aplicació per a l'exercici 2022. Alguna intervenció? Tots a favor? Punt número 12. Donar compte de la sentència número 267-21 dictada pel jutjat contenciós administratiu número 3 de València en els recursos contenciosos administratius en matèria de gestió tributària. Donem compte. Punt número 13. Acceptació... Ara ve totes les acceptacions, vaig a, si voleu votem tots els punts junts, dic les acceptacions per adaptació de delegació tributàries de la comunitat de regants de Londón, de la societat de regs del Pou de la Maimona, de la delegació de funcions de l'Ajuntament de Segart, de l'aprovació de delegació tributària de l'Ajuntament de Millares, de Siete Aguas, de la Palma de Gandia, del Puig de Santa Maria, de l'Ajuntament d'Albuixec, de l'Ajuntament de Godelleta i de l'Ajuntament de Rafael Guaraf. Si vols. El 20, 21 i 22 són revocació. Perdó. Votem fins al 19, d'acord? Fins al 19, fins a l'Ajuntament del Puig de Santa Maria. Estem tots d'acord? Avant. I ara venen les revocacions, les acceptacions per a les revocacions de les delegacions de l'Ajuntament d'Albuixec, de Godelleta i de Rafael Guaraf. Sí, senyora. Si no té ningú... Bueno, si ningú company meu té la paraula, nosaltres així farem una consulta en la Comissió d'Hacienda i li preguntarem al president de la comissió el per què era anecdòtic que tres ajuntaments presentaren la revocació de la delegació de les funcions tributàries i era per si havia sigut algun problema, algo en concret, algo en comú als tres ajuntaments i en aquest moment no disposava de la informació. Per això era preguntar-li a veure si ara disposa de la informació perquè és poc comú, no?, que ens trobem en aquesta situació. Senyor diputat.
Evidentment, els municipis no tenen per què justificar quan prenen aquesta decisió. En qualsevol cas, atenent a la pregunta que va fer el Partit Popular, hem preguntat, i cadascú per distintes raons. El Buixec ha decidit fer una contratació, una licitació global de tots els serveis, i per això revoca la present. El mateix en Godelleta, i Rafael Guarab, que sols tenia la part executiva, feia un any que pràcticament no havia ja tramitat cap expedient i també demana la baixa. Molt bé, moltes gràcies. Per tant, 20, 21 i 22, passem a la votació. Estem tots d'acord? Tots d'acord també? Unanimitat? Molt bé. Passem al punt 23, desestimació del recurs de reposició interposat per la senyora Rocío Gil Uncio, el senyor Jesús Jimeno Alcañiz i el senyor Juan Córdoba Cortijo contra l'acord del ple de la Diputació de València del 4 de juny de 2021 que va aprovar l'assumpció per la Diputació de les funcions de Divalterra per a la seva gestió directa per la pròpia administració provincial. Senyora Gil. Sí, moltes gràcies, president. Bueno, como supongo que todos imaginarán y tras la Comisión de Transformación del Sector Público, que ya llevamos a votación este punto, vamos a votar en contra de la desestimación de sendos recursos, pero me voy a centrar en el nuestro, que es el punto 23, en el cual tampoco quiero que se interprete como un ataque a la Secretaría, porque me pareció que así se interpretaba en la Comisión de Transformación, porque en absoluto es así, sino es un recurso legal que tenemos por nuestra condición de representantes públicos y nosotros hicimos favor de ello y por eso lo presentamos, porque presentamos un recurso porque no estaba toda la documentación en el momento de la convocatoria del Pleno. Y lo que me parece más anecdótico es que se nos desestima este recurso dándonos la razón de que es cierto que no estaba el informe o los informes tanto de la Secretaría General como del jefe de personal. Y cito textualmente, en la página 3 del informe se nos dice que cuando se convocó el pleno el 1 de junio, la documentación no se incluyó el informe en el gestor de expedientes. Por tanto, no estaba toda la documentación completa cuando en el momento de la convocatoria del pleno. Se nos facilitó por correo electrónico y se subió al gestor de expedientes un día después, concretamente el día 2 alrededor de la 1 un informe y el día 2 alrededor de las 4 el segundo informe. Si bien en el informe del secretario que nos contestan a nuestro recurso de reposición se dice que no eran informes preceptivos. Bueno, me gustaría saber si alguien o incluso el propio presidente hubiese votado la liquidación de Divalterra sin escuchar o sin leer o contemplar la información de el habilitado nacional del secretario o incluso del jefe de recursos humanos. Esto hizo que se vulnerara el derecho que tenemos como diputados, concretamente el artículo 46.2b de la Ley de Bases, donde dice exactamente que la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y en su caso votación debe estar a disposición de los diputados en el momento de la convocatoria del pleno. Lo mismo establece el artículo 84 del ROF y bueno, creo que quedaba bastante claro que no estaba la documentación en el momento de la convocatoria del pleno. También se dice en este informe que bueno, que conocíamos del contenido porque en la comisión del 25 de mayo se nos informó in voce. Bueno, pues desde el día 25 de mayo hasta el 1 de junio que se convocó el pleno, se podrían haber recibido otras llamadas de la mesa de negociación de sindicatos y se podría haber modificado. Y entonces entendemos que no conocíamos desde el día 25 el informe completo. Es
hemos valorado la posibilidad de recurrir esta resolución, pero si no lo hacemos será porque causaría una inseguridad jurídica para todo el personal de Divalterra y creemos que eso debe prevalecer, la seguridad de todos los trabajadores, por encima de nosotros tener razón o no en que estaba o no la documentación, porque ha quedado meridianamente claro que la documentación no estaba puesta a disposición de los diputados en el momento de la convocatoria. Y también recordar que en muchas ocasiones se ha dicho que no pasará al pleno un expediente o un punto si no está completo. Eso mismo intentamos hacer ver el día de la realización del pleno y se siguió hacia adelante. Por tanto, no nos queda más que votar en contra, porque consideramos que, aunque se haya desestimado el recurso, sí que se reconoce que no estaba la documentación. Y por último, pues como ya he dicho, si no recurrimos esta resolución del recurso será por poner en valor la seguridad de los trabajadores de Divalterra en liquidación. Gracias, señora Gil. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Bielsa. Sí, brevemente, porque el tema no tiene más. Creo que el secretario de la corporación hizo una clarísima y amplísima explicación en la comisión de transformación que tuvo lugar hace aproximadamente 3 semanas. Explicó hasta incluso más de lo que debería. Es decir, hizo una explicación absolutamente extraordinaria del tema. Además, ha hecho un informe larguísimo de fecha 29 de septiembre, donde aparecen multitud de sentencias y jurisprudencia. Concretamente le voy a decir dos: la del TSJ de 16 de enero de 2015 y la del Tribunal Supremo del Contencioso Administrativo de 9 de febrero del 2010, donde clarísimamente emiten jurisprudencia con respecto a esta cuestión. Yo sé que es difícil asumir que no tienen la razón y es difícil permanentemente contrarrestar con, como bien ha dicho antes el presidente, con, en fin, con discursos que más bien son pues de política de tuit para tener la noticia del día y la parafernalia que siempre hay detrás, en lugar de aceptar que tenemos un secretario de la corporación que es habilitado nacional, que hace un informe, que hace una explicación sucinta de la situación y concretamente además es que da jurisprudencia. Por tanto, yo creo que está absolutamente clara la cuestión, es decir, y el propio secretario nos en fin, en su informe nos traslada que lógicamente no tiene ninguna, en fin, que se debe rechazar su recurso, ¿no? Y por tanto nosotros lógicamente vamos a hacer caso a lo que dice el responsable jurídico de esta corporación, porque lo hace de forma estudiada, lo hace de forma meditada y además lo sustenta con sentencias judiciales y con jurisprudencia al respecto. Y miren, yo sé que es fácil trasladar de que no, es que somos tan buenos, que lo que queremos es que el personal de la casa no se sienta en una situación de indefensión y por tanto no vamos a ir a poner una reclamación. Háganlo, si es que lo van a perder. Lo van a perder, pero no lo vuelvan a decir una y otra vez en las comisiones, en los plenos, en todos los lados. No, si quieren ustedes cojan y vayan al contencioso administrativo y pongan el recurso que corresponde. Lo tienen perdido, porque hay jurisprudencia y lo tienen en los informes. Por tanto, demos ya carpetazo al asunto, pasemos pantalla, como dice el presidente de la corporación, e intentemos pues no generar de un tema, en fin, que es por intentar ayudar a los trabajadores y por hacer útil esta corporación en un tema de propaganda, de estar permanentemente con la política de tuit y de estar permanentemente
intoxicando sobre cuestiones que evidentemente están clarísimas. Nosotros apoyamos claramente la decisión del secretario de la corporación, porque lógicamente los que somos legos en derecho pues necesitamos confiar en los secretarios de la corporación, y creo además que el secretario de esta corporación ha hecho un extraordinario trabajo por hacer comprender la situación, la realidad, y además ha aportado sentencias encima de la mesa. Por tanto, el Gobierno, pues lógicamente, seguirá el criterio del secretario de la corporación y rechazará su recurso, como hemos ya trasladamos en la Comisión de Transformación. Pero pasemos página a esta situación, que creo que hemos hecho las cosas bien y que los trabajadores están contentos. Gracias, señor Bielsa. Señora Gil. Ay, señor Bielsa, qué atrevida es la ignorancia, ¿eh? Qué atrevida, porque que usted diga que, claro, que hay jurisprudencia, como bien recoge el secretario de la corporación, ¿usted se ha leído nuestro recurso? ¿También incluimos jurisprudencia? ¿O es que a esa jurisprudencia usted no se la ha leído? ¿O no le ha interesado leérsela? Porque nuestro recurso también incluye jurisprudencia. Y si quiere le cito algunas sentencias, como usted ha hecho. Por ejemplo, la sentencia del 1993/10627 del Tribunal Supremo, o la sentencia 2692/2019 del TSJ de Málaga. Hay mucha jurisprudencia que avala que toda la documentación, además es que no solo jurisprudencia, es que la ley lo recoge, que toda la documentación que sirva para el debate y, en su caso, votación, deberá estar puesta a disposición de los diputados en el momento de la convocatoria. La documentación no estaba puesta a disposición de los diputados en el momento de la convocatoria. No es que no queramos reconocer que no tengamos razón, es que la tenemos. Y si usted me dice que estudie la posibilidad de presentar un recurso frente a esta resolución, por supuesto que lo vamos a estudiar. A ver quién tiene razón de los dos. Si usted, que tiene una ignorancia muy atrevida, o si nosotros, que por ello hemos presentado este recurso de reposición. Yo no hubiese presentado un recurso de reposición si no hubiese sabido que la documentación no estaba. Yo no hubiese presentado un recurso de reposición ni para perjudicar a los trabajadores, ni para tener un minutito de gloria en Twitter, ni muchísimo menos para tener una noticia. Si lo hice es porque creemos que tenemos razón. Y por tanto, reitero, la documentación no estaba en el momento de la convocatoria del Pleno. Y no solo lo digo yo, sino también lo dice el secretario en su informe, que igual tampoco esa parte se la ha leído. Entonces, le invito a que se lea mejor toda la documentación, a que se lea mejor, o que se lea, por si no se lo ha leído, nuestro recurso donde recogen las sentencias y la jurisprudencia donde avala nuestras pretensiones, y, como ya he dicho, vamos a estudiar la posibilidad de presentar un recurso al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Gracias, señora Gil. Bien, yo voy a ser muy breve porque no voy a entrar en su juego, ni mucho menos. Decirle que la información la tenía usted en secretaría, como bien el secretario le indicó en la Comisión de Transformación. Otra cosa es que se trabaje más o menos, que una quiera ir más veces o menos veces al despacho del secretario a obtener la información. Pero en cualquier caso, mire, le voy a decir, como bien le indicó el secretario de la corporación, que, como siempre hago, le damos las gracias desde esta parte del Gobierno, porque creo que hace un trabajo extraordinario, que para que exista nulidad radical se necesita acreditarse la gravedad de la actuación, el vicio de anulabilidad. Y mire que yo soy lego en derecho, pero usted lo debería saber. Y no ha habido perjuicio ni indefensión para ustedes. Lo saben perfectamente. Y esto no es una cuestión de ignorancia. Es una cuestión de leerse el informe del secretario, que es clarísimo y que además aporta una de las sentencias más claras, que es la del Tribunal Supremo, les guste o no. Y si no están de acuerdo con el informe jurídico del secretario de esta casa, que es habilitado nacional y que de derecho sabe muchísimo, pues lo que tienen que hacer es
ir a un contencioso administrativo. Pero dejen de marear, que no es una cuestión de levantar el ego de nadie. Que si ustedes creen que hemos hecho las cosas mal y que el secretario ha hecho las cosas mal, al contencioso administrativo. Y si no, si creen que ha quedado claro con los informes, que en nuestra opinión ha quedado absolutamente claro, oigan, pasemos página. Pasemos página, que estamos aquí para trabajar por los intereses también de los trabajadores. Y creo que están muy contentos. Seguramente no estarán muy satisfechos con sus actuaciones, porque los trabajadores están muy contentos con la decisión que ha tomado esta corporación y con el trabajo que está haciendo la Comisión de Transformación. Porque estamos velando porque esta diputación sea útil y especialmente velando porque los trabajadores tengan futuro y esperanza. Y es por lo que vamos a trabajar, ni más ni menos. Ustedes, si quieren, vayan donde tengan que ir. Gracias, señor Bielsa. Son las dos intervenciones. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición? ¿Votos en contra? Muy bien. Disculpamos al señor Alés, que ha tenido que salir por tema personal, ¿vale? Y me ha pedido que la moción que tenía, bueno, cuando llegamos al punto, se quedara sobre la mesa. Pasemos al punto número 24. Desestimació del recurs de reposició interposat pel delegat sindical de la Intersindical Valenciana STAS contra l'acord del ple de la Diputació del 30 de juliol de 2021, pel qual la Diputació assumix la gestió directa de les funcions de turisme de titularitat provincial assignades a l'organisme autònom Patronat Provincial de Turisme de València i a Divalterra S.A. Alguna intervenció? Cap? Passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Vots en contra, entenc que el grup Ciudadanos. Abstencions? Molt bé. Passem endavant. Passem ja a les proposicions. Proposició presentada pel Grup Popular per a l'estudi i anàlisi d'una plataforma pública de gestió digital per a l'activitat administrativa de la Diputació i corporacions locals. Senyor Segarra. Senyor president, l'altre dia vaig parlar amb la companyera diputada, em va dir que no anava a poder assistir, m'ha remès un document, a més, per a que l'estudiem, i per tant deixarem una altra volta més l'expedient de la proposta damunt la taula. Gràcies, senyor Segarra. Punt número 26, proposició presentada per la portaveu del Grup Socialista amb motiu del 15 d'octubre, Dia Internacional de les Dones Rurals. S'ha presentat una moció firmada per tots els grups, en aquest cas tots els grups, faltava només el grup Vox, que no està ara present. És una moció conjunta de tots els grups: Socialista, Compromís, Popular, Ciutadans, la Vall ens uneix i el diputat no escrit amb motiu del 15 d'octubre, el Dia Internacional de les Dones Rurals. Como no está un diputado, ¿es una declaración institucional que estamos todos o no? No, porque falta un grupo. Vale, entonces que pasemos a la diputada y pasemos a su votación. ¿No? ¿Damos lectura o cómo fem? Pasamos a la votación. Pasamos a la votación de la propuesta. Pues pasemos a la votación de la propuesta. ¿Vots a favor de la propuesta? Tots, per unanimitat. Molt bé. Punt número 27, proposició presentada per la portaveu del grup Ciutadans sobre l'avantprojecte de la llei d'habitatge. Senyora Gil. Sí, muchísimas gracias, presidente. Bueno, todos sabemos que hoy hay un Consejo de Ministros donde previsiblemente va a salir luz verde a esta ley de la vivienda, una ley intervencionista, que interviene el precio del alquiler, que interviene que interviene en impuestos a muchísimas personas y que lo único que va a hacer es aumentar el precio del alquiler, como ya ha ocurrido en otros países que han querido poner en marcha este tipo de medidas, como puede ser en Berlín, que subió el alquiler pues un 36%, o en París un 20%, o en Suecia, que hubo un déficit de oferta de un 93%. Es cierto que tenemos en nuestro país un problema con la vivienda, también en nuestra ciudad, que
mi ciudad en Valencia, que desde que llevan gobernando han creado cero vivienda pública, han construido cero vivienda pública. En el Consejo, pues de poco sirvió la vicepresidencia de Dalmau, que no fue capaz tampoco de solucionar este problema. Y bueno, y ahora nos vienen con una ley nacional donde ya anunciamos en aquellas comunidades autónomas donde estemos gobernando las competencias que nos transfieran, no las vamos a poner en marcha, porque no estamos de acuerdo con regular el precio de la vivienda ni con aumentar un 150% el IBI a aquellas personas que tengan viviendas a su nombre. Y bueno, no voy a ser muy extensa porque todos conocemos que estamos en contra de esta vivienda, todos conocemos que existe el artículo 33 de la Constitución donde regula un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad privada, y a la vez existe el artículo 47, que no me quiero olvidar de él, donde dice que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y ahí es donde deberíamos de estar las administraciones, en aumentar el parque público de vivienda, en solucionar el tema de la vivienda a aquellas familias que no pueden adquirir una, o en los jóvenes, que actualmente el Observatorio de Emancipación establece que un joven, para poder irse o emanciparse, tiene que invertir el 91% de su sueldo. Es cierto que existe un problema de la vivienda, pero la solución no es esta ley que hace que el Partido Socialista se arrodille frente a Podemos para contentarlos y continuar un tiempecito más en la Moncloa. Así que estoy abierta a que la bancada de enfrente pues nos diga lo que considere y así poder debatir. Gracias, señora Gil. Intervenciones, no escrits, la vayan sonéis, compromís, Partido Popular, señor Giner. A nosotros solo señalar que vamos a apoyar la moción y nos reservamos la intervención a escuchar la participación del equipo de gobierno. Gracias. Partido Socialista, señor Campos. Gracias, señor presidente. Lo primer, disculpeu la veu, que avui tinc un poc d'afonia, però bueno, espero que s'entenga bé. Mi primera reacción, señora Gil, cuando leí el primer párrafo de su moción, le aseguro que fue de alegría y satisfacción. Pensé que pensaban contribuir al gravísimo problema que tiene nuestra sociedad, y un problema que afecta sobre todo y fundamentalmente a los más jóvenes y a los colectivos más vulnerables. Como siempre, mi gozo en un pozo. La alegría fue solo un destello, no duró mucho, se lo puedo asegurar. El segundo y los siguientes párrafos contenían ya las manidas frases, la cantinera de siempre, volvían a lo del gobierno de Sánchez, bueno, lo que viene siendo el gobierno de España, aunque pretendan devaluarlo con la frase del gobierno de Sánchez, a lo que ustedes volvían a repetir gobierno populista, a lo de la necesidad de aprobar presupuestos, como si Ciudadanos, allá donde gobernara o cualquier equipo de gobierno, no tuviera una necesidad de aprobar presupuestos, o como si el pacto, el diálogo y la contribución de cualquier grupo no enriqueciera los debates y, por lo tanto, los acuerdos. A partir de ahí, nada más. Yo, que esperaba más de ustedes, en el segundo párrafo dicen literalmente: las informaciones facilitadas por el Gobierno en el anteproyecto de la nueva ley de vivienda, se pretende la intervención del precio del alquiler, no existiendo en la misma ninguna medida que refuerce la seguridad jurídica para el arrendatario. Lo del arrendatario lo nombraré después. Entiendo que hablaban del arrendador porque se preocupa un poco del arrendatario. Y luego hablaban de las medidas para evitar la ocupación ilegal. Vamos a centrarnos en los párrafos. Se trata de un anteproyecto de ley. Usted hoy ha vuelto a decir ley, por lo tanto, obvian lo que quiere decir anteproyecto de ley, lo que significa anteproyecto de ley, es decir, Consejo de Ministros, tramitación parlamentaria y, por lo tanto, participación en su función pública que tienen ustedes como oposición en el Congreso. Si no me creen a mí, esto es una definición de la RAE, seguro que el señor Cantó les puede echar una mano. O sea,
Nos estamos refiriendo a un texto provisional destinado a servir de base a un proyecto ley. Nos estamos refiriendo, por tanto, a un proyecto redactado por una comisión de técnicos en derecho, por grupos de interés, porque tiene la potestad e iniciativa en materia de legislación. Se refiere, por lo tanto, a la primera redacción sucinta de una ley, a una ley, a una idea previa que posteriormente se somete a la decisión del Consejo de Ministros, más posteriormente se eleva al Congreso y al Senado. No renuncien ya de entrada a su participación. Dan por garantizado ya que van a renunciar a esa función pública que les otorgó los votos populares de la ciudadanía. Ustedes se limitan a pedirle al Consejo que no actúe. Claro, porque ustedes sí que están pensando en votos, no están pensando en el problema. De lo demás de la intervención, del precio del alquiler, de la seguridad jurídica del arrendatario, como le dije antes, un lapsus, porque para ustedes los arrendatarios no existen, de los incentivos para mejorar la oferta, de lo que el anteproyecto de ley habla para bonificaciones y para la regulación, pues dicen poco, no dicen prácticamente nada. Y veamos lo que dice realmente el anteproyecto de ley. El anteproyecto de ley constituye un punto de partida socialmente comprometido, responsable, equilibrado, respetuoso, con el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, cumpliendo con el mandato constitucional. Usted lo ha nombrado hoy, pero en la moción no hablan del artículo 47, solo hablan del artículo 33. Nosotros también respetamos el derecho a la propiedad privada, claro que lo respetamos y lo defendemos, pero el 47, que dice literalmente que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Ustedes este artículo lo obvian en su moción, no hablan de él para nada, se centran exclusivamente en el 33. Se trata, como decía, de una norma respetuosa con la propiedad privada para dar salidas a un problema cada vez más acuciante que afecta al conjunto de la ciudadanía. Usted misma lo reconocía hace un momento. Un problema de acceso a la vivienda que debería situarse por encima de ideologías. Esta debería ser una norma que abriera un proceso de diálogo, un nuevo tiempo en la política española que convirtiera la futura ley en un acuerdo de Estado y, además, en un gran acuerdo nacional, ya que hay mucha dificultad en el acceso a la vivienda. No voy a extenderme más porque creo que además ya se le ha acabado el tiempo, pero sí que sería importante reconocer que este problema tiene muchas aristas y que, por lo tanto, el Gobierno de España lo que está haciendo es no una intervención, una regulación, que además está hablando de grandes tenedores, de zonas tensionadas, que está aplicando bonos también para ayuda a los jóvenes y a los menores de 35 años y que ayer mismo, o que los presupuestos generales del Estado, habla de otra arista en el problema, que es la inversión en vivienda social, 1.000 millones para hacer un parque de 20.000 viviendas antes del 2026. Por lo tanto, hablemos con rigor y centremos el debate. No hagamos solo de esto una batalla más, como dice el presidente, una política sin pasar de pantallas. Segunda ronda. Tocará a la señora Gil. Sí, muchas gracias, presidente. Primero agradezco el tono del compañero. Siempre es un gusto debatir con él y es cierto que no nos vamos a poner de acuerdo en este punto. Va a ser imposible que nosotros, como liberales, entendamos el intervencionismo de la vivienda, que ustedes sí que entienden porque van de la mano de, bueno, Yolanda Díaz es comunista y todos ya sabemos lo que quiere y ustedes, pues al final, tienen que contentarla para mantenerse en el poder. Nosotros sí que tenemos en cuenta el artículo 43, se lo he nombrado en mi intervención, y es cierto que todos los ciudadanos deberían tener un acceso digno a la vivienda, pero es que ustedes en esta legislatura, en el Consejo, llevan 2 años gobernando y esta vicepresidencia tercera no ha servido para absolutamente nada. Las competencias que tienen en materia de vivienda autonómicas, ¿de qué han servido? No han servido de nada. Los jóvenes, por ejemplo, seguimos teniendo los mismos problemas que hace 2 años.
Y estoy segura, y no lo digo yo, sino lo dicen pues las asociaciones de agentes inmobiliarios, las asociaciones de empresarios, dicen que esta medida no va a ser efectiva. Al contrario, primero, va a generar más incremento del mercado negro de alquiler, va a aumentar el precio del alquiler, van a intentar esquivar muchas personas esta subida del alquiler, y no solo las personas, el arrendador, sino también el arrendatario. Es por ello que nosotros tampoco estamos pensando en votos, creo que es evidente, pero ustedes sí. Ustedes necesitan un número de votos para sacar adelante determinadas qué medidas en un Consejo de Ministros. Entonces, pues eso al final tiene un precio, y el precio se llama jugar con la vivienda de todos los españoles. Y es algo que nosotros, como liberales, estamos totalmente en contra, y por tanto, también creemos que sí que debe haber un proceso de diálogo en este anteproyecto de ley, futura ley de vivienda. Pero si se redacta un anteproyecto de ley sin contar con el resto de partidos políticos que están representados con la votación popular, como bien has dicho, en el Congreso de los Diputados, como usted comprenderá, pues no podemos participar en un diálogo al cual no se nos ha llamado a participar. Es por ello que creemos que los grandes partidos o los partidos que pretenden gobernar España deberían de sentarse en la misma mesa a negociar políticas tan importantes como puede ser la vivienda, educación y cambio climático. Pero esto no ocurre, por desgracia. Y no ocurre, por desgracia, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno a cambio de contentar a sus socios de gobierno, que son Podemos. Esto lo único que va a hacer es pues aumentar el precio de la vivienda. Los jóvenes, por ejemplo, pongo el ejemplo de los jóvenes porque lo tengo más cerca, ¿no? Los jóvenes vamos a seguir sin... Se acabó el tiempo, señora. Vamos a seguir sin poder acceder a una vivienda digna, y no va a dar soluciones a los problemas de vivienda. Gracias, señora Gil. Partido Popular, segunda intervención. Bueno, perdón, señor Rius. No, es que pensaba que Ana va a preguntar a unos... Te voy a ir siempre chuanta por aquí. Sí, no, y la vai, ¿no? Y me estaba esperando a... No, la vai ya el Sedemanat, ya perde la tercera. No, vale. Sí, no, señor Rius. Molt breu, moltíssimes gràcies al diputat Andrés per baixar al terra i concretar coses concretes més enllà d'una moció de grans trets que no concreta res, diu que tot anirà pitjor, però sense dir exactament per què. Senzillament, igual que sé a l'hora de preparar la moció hi ha que concretar-la, jo també li demanaria a la diputada, intentant imitar el tono del senyor Andrés, perquè també alguna vegada ens elogia, vull dir que quan fa referència als estats, en la moció fa referència als estats, ha obviat que les principals potències europees totes ho tenen regulat, Itàlia, França, Alemanya, entre altres, i que en Alemanya, precisament, la capital berlinesa en febrer d'enguany aprovà una norma per a fixar el màxim en 9,80 euros per metre quadrat el preu del sòl. Per què? Perquè ja estava aprovada prèviament, i com estava a disposició dels municipis i els controls que ho marcaren, i Berlín precisament no ho feu, i vostè posa precisament l'exemple del municipi on apujaré el preu del lloguer perquè no aplica la llei general que estaven aplicant tots els municipis. I per això en febrer d'enguany han tingut que aprovar el màxim de 9,80 euros per metre quadrat per als propers 5 anys. Moltes gràcies, president. Gràcies, senyor Rius. Senyor Giner. ¿Quiere o no? No le veo muy decidido. Es que como es política nacional y aquí estamos en la administración local... Oye, sumas en la cofradía. Uno más. Pero bueno, ojalá el Partido Socialista que preside Pedro Sánchez consiguiese ese consenso y esa ley. Yo creo que los movimientos... Es que claro, voy a hablar de política nacional y yo voy a ser coherente. Como nuestra administración local, de todas maneras apoyamos la moción de Ciudadanos y nada más. Puedo hacer lo que quiera. Solo que Pedro Sánchez no solo preside el Partido Socialista, preside el Gobierno. El Gobierno de la Nación también.
Señor Campos. Gracias, señor presidente. Bueno, pues siguiendo con el tono, yo creo que estamos ante una oportunidad de cambiar un poco quizá la crispación y no quisiera yo tampoco hablar de política nacional porque no nos compete y efectivamente estamos tocando un tema muy nacional. Pero hablar de vivienda en un país con un parque de casi 26 millones de viviendas, donde el 18 millones son aproximadamente primera vivienda, y quererlo comparar con Berlín o Viena, que por ejemplo el 62% de la vivienda es de alquiler social, o querer obviar que la derogación de la ley Alur en Francia le siguió la LEN y se aprobó, y que también habla de una regulación durante los 5 años, o querer obviar que, por ejemplo, en el mundo más neoliberal que pueda uno pensar y existir, en marzo del 19, Nueva York, California y Oregón entran en la regulación y en las bonificaciones para incentivar el alquiler, es obviar un debate que creo que tiene que acometer Europa y el mundo. Por lo tanto, yo lo único que reclamaba era rigor. Era rigor. No se puede actuar con paralicemos al Consejo, donde gobernemos, no colaboramos y este problema lo resolveremos porque le complicaremos la vida para que pierdan votos. Mire, no sé si está bien y es políticamente decirlo, pero a mí me decía un amigo que el político que no busca votos busca una cosa peor. Y yo creo que los votos se buscan con la acción de gobierno. Y por lo tanto ahora están en la oportunidad de contribuir a esa acción. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. ¿Puede concluir, señora Gil? Sí, voy a ser muy breve porque, como ya he dicho antes, no va a ser imposible que nos pongamos de acuerdo en este punto. También, en relación a lo que comentaba el señor Giner, ustedes han presentado 4 mociones, de las cuales 2 tampoco son de competencia local. Entonces, háganselo mirar ustedes también, porque es cierto que es un debate de política nacional, pero que nos va a afectar a todos los españoles, y nosotros, pues sí, no es un debate únicamente local, pero sí que nos va a afectar como ciudadanos de España. Entonces, dicho esto, pues como ya he dicho, allí donde gobernemos no la implantaremos, porque creemos que no es una solución para solucionar el problema, valga la redundancia, de la vivienda, que es cierto que existe un problema de vivienda en España, pero no con medidas intervencionistas, y por tanto donde gobernemos no la aplicaremos. Gracias, señora Gil. Pasemos a la votación. ¿Vota a favor de la proposición? A favor de la proposición. ¿Vota en contra? ¿Abstenciones? Molt bé. Señor Giner, creo que si le parece bien, fundamos una asociación usted y yo. Usted presidente, yo vicepresidente, si quiere. Tenemos compañeros en las Cortes, en el Congreso, para hablar de estas cosas. Yo sé que podemos hablarlo en todas partes, pero a ver si nos hacen caso, aunque creo que nos hace falta un tercero para hacer la asociación. Pero aquí nos pueden. A ver, yo siempre he sido útil, ¿eh? Si hablamos, si usted quiere, lideramos la liga para que hablemos aquí solo de cosas de la Diputación. Y como es transversal, que ya somos 2 partidos, pues. Le acepto la recomendación y le pido disculpas a la diputada, porque es que además de que no sea nacional, es que me enerva los populismos en materia de vivienda y también he querido contenerme y no hablar ahí. Muchas gracias. Bueno, pues nos falta un tercer socio para la asociación. Luego podéis enviar WhatsApp para el tercer socio, porque de la asociación son 3. Seguim endavant. Proposició presentada pel diputat no escrit sol·licitant la creació d'un fons de contingència extraordinari per a la reposició d'infraestructures de primera necessitat. El senyor Gil igual s'apunta, no? Exactament, president, i serà la meva intenció començar la intervenció. Ja sabia jo. Perquè si vostè i el senyor Giner són transversals, jo ja no sé ni el que soc. Així que apuntem a aquesta associació com a acomodador o com a el que siga, però per descomptat pot comptar en mi per a que la Diputació se centri en el que realment s'ha de centrar, i és l'objectiu de la moció que porta a este pleno, on demana que la corporació doni recolzament a un fons de contingència extraordinari per atendre necessitats urgents de reposició d'infraestructures i serveis de primera necessitat en els municipis que es vegin afectats per events climatològics adversos i que precisen una actuació immediata per a tornar a la normalitat. Estem presenciant o sent protagonistes en els últims anys de tempestes d'aigua de granís, de gelades, de grans nevades,
danes, incendis forestals, borrasques com Filomena, temporals marítims i altres events adversos que estan condicionant i alterant la vida normal dels ciutadans i de les seues zones de residència i de treball. Soc conscient, perquè s'ha parlat ja moltes vegades, del criteri d'esta Diputació de deixar les nostres ajudes per a quan altres administracions no hagin arribat, però vull centrar-me en l'última gran borrasca que va ser la de Filomena, que va afectar a gran part del territori peninsular i a part de la Comunitat Valenciana entre el 7 i el 11 de gener del 2021, i destacar que el BOE de 19 de maig, més de 125 dies després de finalitzar aquest episodi, publicava el Real Decret Llei 10/2021, en el que s'adoptaven mesures, atenció, urgents, per pal·liar els danys causats per la borrasca Filomena. I aquest decret es va aprovar pel Consell de Ministres el 18 de maig de 2021 i tenia com a objectiu, llis textualment, contribuir al restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas y la adopción de beneficios fiscales y medidas laborales en materia de seguridad social. 125 dies després. Afegint això, el 20 d'octubre, encara no fa una setmana, es publica l'extracte de la resolució de 16 d'octubre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Política Territorial, on s'aprova la convocatòria de les subvencions previstes en aquest anterior Real Decret que acabo de comentar. Aquesta convocatòria s'efectua respecte dels danys provocats en infraestructures municipals i la red viària provincial i insular per l'episodi abans mencionat, 280 dies després d'acabat l'episodi. Fa un moment el president deia una frase, i és que hi ha una cosa que es diu burocràcia que hem portat a l'extrem màxim, i jo penso que n'hi ha motius per a que les administracions tinguem una miqueta més de cintura i siguem una miqueta més ràpids a l'hora de poder afrontar aquestes situacions extraordinàries, no previstes per descomptat per ningú, i menys encara per ajuntaments en un reduït tamany pressupostari que no tenen ni aquesta capacitat de maniobra. No és coherent parlar d'urgència 125 dies després de transcorregut un episodi per a parlar de reposició d'infraestructures municipals quan ara es publiquen les ajudes i entre unes coses i altres transcorrerà més d'un any des que allò va ocorrir. Com deia, els ajuntaments menuts no tenim capacitat per a resoldre aquestes situacions d'una manera urgent, en l'urgència necessària, i que, per tant, tampoc podríem recurrir al Pla d'Inversions de la Diputació de València, que és al final la nostra ferramenta a l'hora de poder invertir i a l'hora de millorar els nostres pobles, per una qüestió, torni a dir, d'urgència, contraposada a la burocràcia de la que antes se parlava. Però ciutadans d'aixòs pobles menuts són tan importants com els ciutadans de les grans ciutats i, per tant, crec que hem d'estar al costat d'ells i l'essència d'aquesta Diputació és l'assistència a aixòs ajuntaments i, en temps d'emergència, aquesta ajuda i aquesta assistència es fa més necessària i més urgent que mai. No estic demanant una subvenció a l'ús, no estic demanant una subvenció nominativa prevista. Es pot, conforme diu la moció, dotar un fons de contingència o l'instrument que pressupostàriament se considere més adequat. Es pot parlar d'una subvenció en espècie o en una subvenció monetària conforme millor arribi i com més ràpid arribi als municipis i a les necessitats afectades, però estem parlant de carreteres, estem parlant de xarxa d'aigua potable, estem parlant de clavegueram, estem parlant de moltes coses que al final solucionen o compliquen el dia a dia de cada ajuntament. No vaig a estendre més en la intervenció, vaig a escoltar els grups i per descomptat demano el suport a aquesta proposta. Moltes gràcies, senyor Gil. Senyor Sanchís, vol vostè intervindre? El grup Ciudadanos tampoc. Compromís vol intervindre? Partit Popular? Sí? Després? Molt bé. Molt bé. Ei, té vostè la paraula. Moltes gràcies. Bueno, jo en primer lloc agrair-li al diputat Carlos Gil que aterre, no, en esta proposta, no, que torna a parlar de problemes de la Diputació i per extensió dels problemes dels pobles en general i dels pobles més xicotets en particular. A banda de que agrair-li l'interès i òbviament el to, també valorar que, bueno, en línies generals pot ser que compartim la preocupació, el diagnòstic i la necessitat també de donar resposta en el marc que vostè apuntava. Però també voldria destacar que justament perquè coincidim, també ja aquesta Diputació ja ha creat l'instrument, ja tenim un fons de contingència que, entre altres coses, preveu la possibilitat de donar resposta a necessitats urgents
de qualsevol població o en general, per això està creat i per això se preveu, més enllà de que efectivament sempre és un instrument que pot ser millorable, es pot ampliar i inclús es podria regular. Però jo també, en certa manera, una contradicció parlar d'un fons de contingència ràpid i després intentar reglamentar-lo. Per què 5 milions d'euros i no 3? Per què no 7 o no 8? És una previsió efectivament que ja s'incorpora en el pressupost en una quantitat discutible, però que és important, de 2 milions d'euros, i també vull pensar jo que la rapidesa i l'agilitat s'engloba en la necessitat de donar resposta a problemes que van més enllà inclús d'allò previsible, la pluja, els incendis, és el que estem més acostumats, però també ha de ser capaç de cobrir aquest tipus d'inclemències com puguen ser desvinculades en les tempestes, el vent o la neu, que també en quan també entren en l'interior d'esta província. En qualsevol cas, nosaltres votarem en contra no perquè no compartim l'esperit, sinó perquè pensem que moltes de les coses que vostè planteja estan incorporades i perquè també pensem que el tema de donar resposta a les necessitats no és simplement una competència ni municipal ni provincial, sinó s'engloba dintre d'una estratègia global. Com bé vam apuntar en l'últim plenari a una proposta en similars termes del Partit Popular, ja li comentàvem que davant d'aquest tipus d'accions i d'alertes hem d'actuar conjuntament, posar-nos al servei de l'Estat quan sigui competent, de la Generalitat, i acompanyar en la medida que sigui possible, complementant o adelantant-nos. En aquest sentit, sí que compartim, com he dit abans, l'esperit i la preocupació, però pensem que en les estructures actuals tenen cabuda el sentir que planteja el diputat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Mascarell. Senyor Gil. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Mascarell. No sé si compartís el meu criteri, però si me diu que va votar en contra serà que no el compartirà massa tampoc. No cal pensar massa en este tema, però bueno, a lo millor pensem que estem en una mateixa línia, però no estem parlant, perquè el fons de contingència de la Diputació està per atendre competències provincials, competències d'esta Diputació. I jo el que estic demanant és un fons de contingència o instrument que pressupostàriament es considera adequat, conforme diu en la moció, per a que s'atenga necessitats de primera, emergències de primera necessitat municipals. Parlem de problemes de la Diputació. Tinc per costum parlar de problemes de la Diputació o tinc per costum parlar de problemes dels municipis, com bé ha dit, i com a alcalde de Poble Menut pues, tinc una deformació que després de tants anys en un ajuntament xicotet pues, tinc un carinyo especial, no?, a este tipus d'ajuntaments. El fet que es reglamente el fons de contingència o l'instrument que se considere no té per què ser més lento si se reglamenta abans. Òbviament, si estem esperant que ocorrisca aquesta tempesta, que sí que inclòs les de vent i els temporals marítims, inclòs totes en la moció, perquè parla de vents climatològics adversos, caben tots ahí. Si estem esperant que passi, per entonces reglamentar-ho, passa el que ha passat en el BOE, que 125 dies després va publicar el Real Decret per a mesures urgents. 5 milions d'euros. Per què 5 milions d'euros? Pues perquè hi ha capacitat de maniobra suficient i perquè hi ha una execució del pressupost que permetís que aquests 5 milions d'euros es queden dotats, torni a dir, en aquest instrument per a resoldre els ajuntaments, els problemes dels ajuntaments. Evidentment, crec que la nostra missió, estem en el 2021, segle, quinta part ja transcorreguda del segle XXI, crec que la nostra funció és estar més allà de lo previsible. Crec que hem d'anar davant de les tronades, i mai millor dit, per a aquesta qüestió, i que hem de preveure les situacions que es puguen donar, perquè, a més, estan donant-se com a mínim 2-3 vegades a l'any. Crec que ja és qüestió de que l'administració sigui proactiva i no reactiva i que tinguem que poder avançar-nos a les condicions i a les situacions que es puguen donar. Res més per ara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Gil. La Vallens Unís vol fer alguna intervenció? Senyora Gil. Sí, moltes gracias, vicepresidenta. Nada, nosotros por manifestar nuestra intención de voto votaremos a favor de esta moción porque creemos que es necesario, aunque me generan algunas dudas el que
si se aprueba, que ya han dicho que no, si se aprobase, si serían capaces de ejecutarlo, porque no son capaces de ejecutar el fondo de contingencia que tenemos hoy en día con todas las inclemencias meteorológicas que hemos tenido durante este año, porque ya estuvimos hablando en el último presupuesto la baja ejecución que tienen en el fondo de contingencia. Tengo bastantes dudas si sabrían ejecutarlo, si llegarían a ejecutarlo, si tener otro fondo de contingencia extraordinario. Pero pese a ello, consideramos que es muy necesario este fondo de contingencia y por ello votaremos a favor. Muchas gracias, señora Gil. Señor Rius, ¿vol fer vostè alguna intervenció? El Partit Popular, ¿vol fer alguna intervenció? Moltíssimes gràcies, vicepresidenta. Nosaltres votarem a favor, recolzem la proposta del grup No Escrits, simplement perquè, a part de lo que ha dit el diputat, hem navegat un poquet i hem vist que, per exemple, la Diputació de Càceres té un pla de contingència de nova creació on abarca 14 àrees que són competència de la Diputació de Càceres. La Diputació de Sevilla crea un nou fons de contingència per a possibles brotes en centres residencials. La Diputació de Palència crea un nou fons basat en 4 àrees de la seva competència. La Diputació de Badajoz crea un fons de contingència en 71 mesures i dotat de 11 milions d'euros. La Diputació de Castelló elabora junt en els municipis un pla de contingència per a les platges de la província, la Diputació de Barcelona un pla de contingència en cas d'un nou rebrot de la Covid i la Diputació de Sòria en la seva pàgina té detallat punt per punt, àrea per àrea, a què destina cada partida de dins del fons de contingència i està basada en 10 punts, la de la Diputació de Sòria, i entre ells pues, està ben clar què destina a infraestructures, què destina a vies i a obres, què destina a conservació d'edificis, què destina a agricultura en cas d'inclemències. La Diputació de Sòria està dotat de 5.400.000. Per tant, veient que se treballa en aquesta línia, veient que nosaltres podríem fer més del que podem fer, si vostès van a votar que no, però si algun dia se replantegen models per a seguir i han creat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, senyor Suara. Senyor Mascarell. Mira, per a models el nostre, per a models de gestió davant les necessitats dels municipis, el que estem aplicant en esta legislatura i en aquestes circumstàncies la Diputació de València i este govern. El fons de contingència és una denominació, és un terme, pot ser un calaix on li col·loquem tot, però allò cert és que totes i cadascuna de les propostes que vostè acaba de dir, senyora Azuara, esta Diputació és la primera i ho fa més ràpid i ho fa tenint les necessitats més urgents i ho fem a través del nostre especial fons de contingència, se li diu així, que són el fons de cooperació, que tots així hem votat de forma entusiasma a favor i que en un temps rècord ha arribat en moments de necessitat a tots els municipis per a combatre molts dels aspectes que altres diputacions ho fan a través dels instruments que creu convenient. Existeix i tenim fons de contingència. Altra cosa és que hauríem dotar-lo de més recursos i hauríem dotar-lo de més competències. És una qüestió de gestió, però els recursos arriben als municipis probablement d'una forma ràpida, eficaç i quantiosa com mai havien arribat. Així tot, jo sí que soc un poc crític al voltant de la proposta que fa el senyor Carlos Gil, és la reglamentació de fets futurs a vegades difícils d'avaluar i amb un impacte diferent atenent a les circumstàncies, a les característiques dels municipis i, òbviament, a un event tan complicat de previndre com és una catàstrofe. En qualsevol cas, agarrem la idea, anem a votar en contra per les raons que li he comentat i no descartem, evidentment, anar implementant el fons de contingència per a fer front a qualsevol contingència, no sols les derivades de fets meteorològics que puguen patir els municipis de la nostra província. Gràcies, senyor Mascarell. Senyor Gil, pot acabar vostè el torn. Gràcies, president. No pensava jo que anava a anar sentant a pressa a constituir l'associació. Pensava que acabaríem el pleno primer i eixiria després. A ver el notari. Molt bé. Anem a veure. El president es declarava fa uns plenos i a més tinguérem un intercanvi de missatges ell i jo com el màxim defensor dels pobles menuts.
Pues jo, com m'ha associat en ella fa un ratet, pues vaig a ser el segon màxim defensor dels pobles menuts i vaig a intervindre sempre en favor de les necessitats que es puguen presentar en estos pobles. Senyor Mascarell, si tenim que dotar-lo de més competències i tenim que dotar-lo de més recursos, el dotem. El dotem, però el diputat d'Hisenda és vostè. Si té que portar el pressupost així en un mes, en dos o en dos i mig, té que portar-lo, porte-lo en més competències i en més recursos. I jo només he dit que se reglamente, no he dit ni com, ho deixa obert, perquè al final sí que tindrem que reglamentar què considerem serveis de primera necessitat, què considerem emergències i què no se poden considerar emergències en funció del trànsit que se tinga que tindre per un camí rural o que estiguem parlant d'enllumenat públic o de cicle integral de l'aigua. No he dit res més que se reglamente. I ho he deixat obert per a que el ple pugui prendre les decisions que pugui prendre. Efectivament, el bo seria tindre aquest fons de contingència per a qualsevol circumstància o qualsevol emergència que es poguera produir. Però comencem per esta, perquè en esta moció presentem esta. I en Cali dic més. Si el problema és que la idea la porto i jo no la porto a vostè, jo retiro la moció i vostè fica la idea. No passa res. Si jo no vull apuntar-me-la, jo vull que es faça. Jo la presente per a que es faça, per a que els ajuntaments puguen tindre ixe flotador i se colxó que puguen necessitar en un moment determinat, en circumstàncies que, torni a dir, s'estan repetint de manera continuada. Parlava la diputada senyora Gil de la capacitat d'execució d'esta diputació, jo ja ho he dit, és molt baixa. Bueno, el primer passava, m'estar parlant un bon rato, i en el que ve segur que tornarem a parlar perquè se presentarà l'execució del tercer trimestre. Però, Rocío, jo no sé que no se vaya a aprovar, Compromís no se ha manifestado. Igual tenemos todavía alguna posibilidad de que la moción salga adelante porque creo que es una moción buena para los ayuntamientos. Y aquí estamos única y exclusivamente para hacer cosas buenas para los ayuntamientos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Gil. Pasemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien. Seguimos adelante. Punt número 29, proposició presentada pel portaveu del Grup Popular per a aplicar una reducció del recàrrec provincial a l'impost d'activitats econòmiques IAE. Senyor Giner. Muchas gracias. Voy a intentar exponer con la mayor objetividad posible para que se evidencie la sensatez de esta propuesta y ausencia de todo tipo de soroll, como dice el presidente, o demagogia alguna. Comienzo explicando muy brevemente qué es el impuesto de actividades económicas, pues he tenido conocimiento que había al menos un par de diputados del Gobierno de esta diputación que desconocían el contenido y alcance del mismo. La Ley de Haciendas Locales dice: el impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzcan o no en lugar determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Se consideran, a efectos de este impuesto, actividades empresariales, las ganaderas, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. Su gestión es compartida entre la Administración General del Estado, las administraciones locales o comunidades autónomas, según el tipo de cuota, y ahí, en este sentido hay una cuota municipal, una provincial y una nacional. El objeto de esta moción es la cuota provincial, un recargo que pueden establecer las diputaciones provinciales sobre este impuesto y que esta Diputación Provincial de Valencia tiene determinado en el 29%, un recargo. Yo creo que con esto ha quedado claro. Segunda parte o aspecto. ¿Cómo está la Diputación desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista económico? Pues tenemos o estamos hablando de un presupuesto de 548.971.000 con un remanente de 233 millones. Podemos decir que estamos ante una Diputación saneada y que ahora mismo no tiene problemas económicos. ¿De cuánto estamos hablando que recauda esta Diputación por este recargo provincial del impuesto de actividades económicas? Pues la recaudación neta del ejercicio 2020, que es el último que tenemos, es 12.376.638. Es decir, estamos hablando de 12 millones frente a un presupuesto de 548 millones que tiene la Diputación. Y dejo al margen, para no entrar en politizaciones, sobre la falta de ejecución del presupuesto. Siguiente cuestión.
tercera y última cuestión. ¿A quién afecta esto? ¿A los ricos empresarios opresores de Google y el Santander? No, ni Google ni el Banco Santander tienen su domicilio en la provincia de Valencia. Porque sí que es cierto que las empresas en cuestión tienen que facturar más de 1 millón de euros. ¿Cuántas empresas de este estilo tenemos en la provincia de Valencia? ¿50? ¿70? ¿Quizás 100? ¿Tenemos el doble de empresas que municipios? Por ejemplo, 400 o 500 empresas. ¿Quizá 1.000? ¿Cuántas tenemos de estas? ¿2.500? ¿3.000? ¿4.000 serían muchas ya? ¿5.000? Según contestación del equipo de gobierno, y tan solo refiriéndose a los 190 municipios que gestiona la propia Diputación, tenemos más de 7.000. Es decir, podríamos estar rondando en torno a las 10.000 empresas jalonadas por toda la provincia. De tal manera que lo que proponemos es una reducción en esa recaudación de los 13 millones para que al menos la mitad de esos 13 millones queden repartidos por toda la provincia en esas empresas que, si lo traducimos a puestos de trabajo, son más de 500.000 de puestos de trabajo los que mantienen directamente por toda la provincia. La propuesta yo creo que es sensata, creo que la Diputación puede asumirla por los números que se maneja, y creo que es preferible que el dinero esté repartido en todas las empresas que jalonan la provincia para que puedan seguir y mantener puestos de trabajo, que no en la Diputación, para luego buscar un programa que financie o que proporcione el empleo. Por tanto, por el empleo y por evitar mayor carga fiscal a la gente que más lo ha pasado mal durante todo este tiempo, la propuesta es que se baje o se reduzca al 10% el recargo provincial. Muchas gracias. Gracias, señor Giner. Lavall, Ciudadanos. Señor Gimeno. Molt breu, simplement que com a liberals estem a favor de la rebaixa d'impostos i, per tant, atenent, a més, la situació actual que tenim en la província, anem a recolzar la moció. Gràcies, senyor Gimeno. Compromís. Senyor Mascarell. Moltes gràcies. Mire, li vaig a dir unes xifres, no?, de forma aleatòria atenent al que paguen distintes empreses l'IAE i com repercutiria la seva proposta, la rebaixa que vostès plantegen a empreses que facturen més d'un milió d'euros. 180 euros, 128, 116, 116, 116, 369, 320 euros, 123, 302, 372, 130, 130, 374, 460, de forma aleatòria. O sigui, estem parlant que la mitja, que la seva proposta suposaria un estalvi per a les empreses valencianes d'una mitja entre 150 i 300 euros. Realment, a una empresa que gestiona milions d'euros, l'estalviar-se anualment entre 150 i 300 euros va fer que invertisca més, que genera més llocs de treball, que millora la seva competitivitat? O estem simplement davant d'una proposta estrictament electoralista i populista? Miren, efectivament, aquesta proposta a la Diputació de València li afectaria amb una merma d'ingressos d'aproximadament 8 milions d'euros. Ho pot suportar l'administració? Evidentment que podríem suportar. És una qüestió de prioritats, estrictament de prioritats. Però mira, en el mateix plenari, senyors del PP, que estan demanant que rebaixen la nostra capacitat de recaptació, o sigui, que tinguem menys diners, acaben de donar suport per a que incrementem en 5 milions d'euros el fons de contingència. Me proposaran d'ací uns minuts una sèrie d'ajudes per a persones afectades per la pobresa energètica i me plantegen 5 milions d'euros més per a incrementar la partida de gestió i manteniment del patrimoni de la Diputació de València. Això com es quadra? Vinguen vostès, senten així i vinguen a fer el pressupost. Com es quadra això?
aconseguim, si disminuïm els ingressos, incrementem la despesa? Perquè si algú sap, que mos ho digui, li donaran el Premi Nobel d'Economia com a mínim. Com a mínim. Vull una qüestió de serietat. El Partit Popular, en este plenari, no n'hi ha plenari que no vinga i mos diga que tenim que gastar més diners i a on. Però sempre mos diu que mos en gastem més i a on. Mai mos planteja com recaudar. El tema de la recaudació, el tema de l'economia és un tema molt seriós. No es pot despatxar d'una forma frívola amb rebaixes d'impostos que efectivament a ningú mos agrada pagar. Per això mai se pot fer referèndums al voltant de la capacitat impositiva. L'IAE és un impost important, rellevant, que jo penso que ens dona la corresponsabilitat davant de les empreses que estan vertebrades al territori. I no és essencial. El que paguen aquestes empreses probablement en aquest any de pandèmia i a través de les ajudes directes que ha arbitrat la Diputació, els ajuntaments i la Generalitat, s'han tornat segurament multiplicar per 10 en molts casos. Així que jo penso que una miqueta de serietat, vinguen així a parlar de rebaixa d'impostos, d'acord, però també de contenció en la despesa, perquè en les dues coses podrem arribar a cost. Però si sols venim a fer demagògia i a gastar i no sabem d'on ingressar, va ser realment difícil. Gràcies, senyor Mascarell. Señor Giner. Muchas gracias. Se soluciona con gestión. Tú puedes reducir los ingresos y gestionar los gastos si sabes gestionar y si no se te quedan atascados, como está en esta diputación, numerosos expedientes por ejecutar. Usted ha escogido aleatoriamente, pero probablemente haya escogido aleatoriamente del bloque que lee tal. Yo me sitúo en marzo de 2020, cuando estalla la pandemia mundial y cuando todos sufrimos un confinamiento que ahora ya sabemos lo que es eso, pero antes ni nos imaginábamos. Y por suerte, todos los que estamos aquí, llegó final de mes y tuvimos una transferencia de nuestro sueldo. Y al mes siguiente también. Y al mes siguiente también. Y al otro también. Pero muchas de estas personas, al tener que cerrar, no tuvieron ni un solo ingreso. Y usted sabe lo que cuesta pagar la luz de las naves industriales, pagar la luz de las maquinaria industrial, seguir teniendo que pagar los impuestos, seguir teniendo que asumir los costes laborales de todas las empresas. Pues igual usted, como le llegaba todos los meses la nómina, no valora esos 100 euros, pero yo le aseguro que todas y cada una de esas empresas sí que lo valora. 100 y una peseta, porque peseta a peseta es como han construido esas empresas y es como han generado esos puestos de trabajo. Nosotros pensamos que es mejor, que es preferible que ese dinero, sea la cuantía que sea, esté en el bolsillo de quienes crean riqueza en esta provincia y de quienes crean empleo en esta provincia. Muchas gracias. Gracias, señor Giner. ¿Alguna intervención? Señor Gil. Gracias, presidente. Sí, sí, pero segunda intervención suya y ahora intervienen todos los demás. Sí, sí. Només una qüestió, al senyor Mascarell recordar-li que la moció del fons de contingència no ve del Partit Popular, per molt que vostè s'empenyi en fer-ho tot en una bola, no és el mateix. I la segona, que la Diputació de València ha ingressat 13 milions en concepte d'IAE i un 10%, que és el que se proposa de rebaixar en aquesta moció, a mi m'eix 1.300.000, no m'eix en 8 milions d'euros. Un Nobel per gestionar bé no li'l donen a ningú, perquè hi ha molts alcaldes en aquesta província que serien candidats al Nobel. Per gestionar bé una administració, que vol dir reduir la pressió tributària i ampliar la dotació de gasto en les coses que són necessàries, no li van a donar un Nobel a ningú. Però a vostè, probablement, per com gestiona aquesta diputació, tampoc li'l donaran. Gràcies. Davall. Senyor Gimeno. Senyor Rius. Sí, molt breu.
Hem de tindre en compte que s'està parlant d'un impost que, com bé s'ha dit, no beneficia les mitjanes i xicotetes empreses, que són les que garanteixen una estabilitat i un teixit arreu del territori de llarga durada i de qualitat. Efectivament, és una proposta del PP només per a beneficiar a les grans empreses, encara que Google no estigui així ni el Banc de Santander tampoc, però tenim altres, no? El preocupen, sembla, més les que no estan que les que estan, no? Però de tot això, el que li vinc a dir és que vostès, el que en aquests moments hi ha de quedar clar, és que vostès fan una proposta que deixen a banda les xicotetes i mitjanes empreses. Segon, van en contra d'un model de redistribució, que moltes vegades vostès mateixa fan bandera d'ell, de que n'hi ha que ajudar al màxim possible els xicotets municipis. De forma generalitzada, i no me vinguen en excepcions perquè dic que les hi ha, de forma generalitzada, este impost s'aplica als municipis grans que tenen grans polígons, que tenen les grans empreses. De forma excepcional, en algun municipi xicotet pot haver. Però ningú no se li escapa que ni en la Llesa, ni en el Puente, ni en els xicotets municipis n'hi ha aquest tipus d'empreses. I aquesta recaptació que se fa a les grans empreses serveix per a que el pressupost de la Diputació puga arribar i se puga aprovar, com hem fet en el punt 4 d'aquest pleno, un fons extraordinari per al desenvolupament rural. I per últim, em alegra moltíssim, a Compromís, i suposo que l'equip de govern ens alegra moltíssim que precisament aquesta moció aparegui avui. Perquè segons les dades que feren públiques fa dos dies el Ministeri de la Seguretat Social, res més lluny de la crisi econòmica i l'augment de desempleats. La nacionalitat històrica valenciana encapçala de llarg la comparació d'afiliats a la Seguretat Social entre setembre del 2019, abans de començar la pandèmia, i el setembre del 2021. És la primera. Més de 60.000 afiliats més. Té molt a prop a Madrid, però si descomptem fins i tot les persones en ERTE que no compten com a afiliats, se quedem liderant de llarg i estem parlant d'un territori que té menys població que Andalusia, que Madrid i que Catalunya. En aquesta mateixa època tenim territoris com Canàries que ha perdut més de 65.000 afiliats, que és l'extrem oposat, i nosaltres hem guanyat 60.000. És un motiu d'orgull que presenta vostè perquè permet posar a les clares que les polítiques del votant i del govern valencià, en concret de la Conselleria d'Economia Sostenible, són un referent a nivell de l'Estat espanyol. Moltes gràcies, president. Mire, anem a començar. Jo penso que el senyor Carlos no ha llegit o no ha comprès bé la moció que planteja el Partit Popular. És el que plantegen actualment. El recàrrec de l'IAE establert per la Diputació és del 29%. La moció i el Partit Popular planteja que aquest recàrrec se rebaixi al 10%. Si això significa que actualment estem en les dades del 2019 són 14 milions i mig d'euros el que recaudaven per aquest concepte, al rebaixar la recaptació i a aplicar sols el 10%, que no el 29, perdem pràcticament quasi un 70% de recursos que ens aportàvem. D'ahí la proposta i d'ahí que comentava que s'aproxima 100 milions i pico d'euros el que deixaria d'ingressar la Diputació per aquest concepte. En qualsevol cas, jo, contestant al Partit Popular, Jo m'he agarrat una fulla, l'ingisco una altra, li passa l'altra fulla, de forma aleatòria, 128 euros, 190, 163, 310, 391, 192, 132 euros, vull dir, això és el que pagarien o se beneficiarien les empreses en la bonificació que vostès, o la rebaixa de l'IAES que vostès estableixen. Una mitja d'entre, com he dit abans, 200 i 300 euros, que pense que no venen a solucionar els problemes ni d'ocupació ni que puguen tindre aquests mercantils. Però vaig més enllà, anem a mirar Espanya, el percentatge del 29% anem a veure què és el que fan altres diputacions, tant que ens agrada a vegades mirar a la resta de l'Estat espanyol. Almeria aplica el 35, Cádiz el 33, Córdoba el 40, Granada el 40, Huelva el 35, Jaén el 30,
Sevilla el 35, Huesca el 32, Terol el 30, Saragossa el 30, Barcelona el 35, Girona el 30, Lleida el 40, Tarragona el 31, Albacete el 30, Ciudad Real el 32. En termes comparatius, probablement siguen de la Diputació que menys percentatge d'IAE aplica. Així tot, pense que estem fent un esforç de retornar, sobretot en els moments de dificultat, conforme han patit les empreses d'esta província i de la majoria de pobles en els últims mesos, no ens ha dolgut injectar recursos, ho hem fet de forma unànime, ho hem fet conjuntament i jo pense que aquesta és la clau. Recaudar és necessari per a poder distribuir, per a poder fer polítiques que discriminen front a aquells que més ho necessiten i aturar els municipis més xicoteig. El contrari és realment fer la quadratura del cercle, que a mi no em donaran el premi d'economia per aconseguir-ho, però penso que a vostès tampoc. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Mascarell. Pot acabar, senyor Giner. Muchas gracias. Tampoco hace falta ir a Salamanca en economía. Estamos hablando de 7 millones que reduces y ya está. Como siempre, has cogido lo que ha querido, porque en Murcia el 15%, en La Rioja el 12%, siempre en el listadet coge lo que quiere. Señor Rius, en La Yesa no lo sé, pero en Higueruelas sí que hay empresas. En Tuéjar también hay. En Favara también hay. Y son municipios pequeños y son municipios de esta provincia. Le voy a leer, porque igual usted... porque no lo sabe, que no pasa nada. Yo tampoco lo sabía hasta que un día lo supe. Se considera mediana empresa a la que tiene menos de 250 empleados. Su facturación anual no excede de los 50 millones de euros y su balance general es inferior a los 43. Se considera pequeña empresa aquella cuya... que cuenta con un número de trabajadores menor a 50 y su facturación anual y balance general no supera a los 10 millones de euros. Lo que usted se refiere... de la empresita pequeñita, pequeñita, estilo el mercadito que nos ponen ahora el partido que da soporte a usted en el Ayuntamiento de Valencia, el mercadito este que nos pone en la plaza. Lo que usted, todas esas muy, muy, muy pequeñas ya las suprimió el gobierno del Partido Popular en la época de Aznar, poniendo el límite de ese millón de euros. Ahora lo que buscamos, si usted dice hay pocas empresas grandes en la provincia y entonces los 8.000 empresas que hay son en municipios, todos están en, no sé, en Sagunto. 8.000 están en Sagunto. No, de 190 municipios, que no gestiona todos, por ejemplo, no gestiona todos la Diputación. De los 7.000, de 190, nos quedan otros municipios y Valencia no está incluida. O sea, llegamos a los 10.000. No hace falta ni la cuadratura del círculo ni tal. Es cuestión de voluntad y es cuestión de modelo. Ya se ve que su modelo es diferente, su modelo es la opresión fiscal y si no la quieren aprobar, no la aprueben, pero no intenten justificar lo injustificable. Y muchas gracias, presidente. Gracias, señor Giner. Pasemos a la votación. Vots a favor de la proposición. Vots en contra. Abstenciones. Molt bé. Ara vendrien les dues proposicions del diputat del grup Vox, que com se n'ha anat, m'ha demanat que se quedaran damunt de la taula. Val? Passem a la 32, que és la proposició presentada pel portaveu del grup Popular sobre la creació d'ajudes contra la pobresa energètica. Qui defensarà? Senyor Segarra. Moltes gràcies, senyor president. Jo crec que el senyor Mascarell s'ha enturbiat quan ha dit que també vindrà una proposta després de pobresa energètica i que tenia que pagar-ho la Diputació. No, senyor Mascarell, era instar al govern de la Generalitat. No era per a que se pagara així res en la Diputació. Però es veu que com avui vostè ha parlat prou i a més ha hagut d'intervindre, doncs al final s'ha torbat i ha agarrat una cosa per lo que no és. Però no ha estat mal l'anterior punt perquè això té que veure algo en una situació en la que jo crec que tots la comprenem i, sin embargo, el representant de Compromís ens ha fet una visió que jo no reconec a la Comunitat Valenciana, com ell ho ha dit. Jo no reconec que la Comunitat Valenciana estigui liderant res, que estigui en una situació envejable, perquè problemes ne tenim. I un dels verdaders problemes que n'hi ha són el de la llum.
el de la barbaritat de preu que se paga per la llum. El arribar a extrems altíssims que se tenen que pagar per les famílies i sobretot per aquelles que no poden. El fet de que no tan sols són famílies necessitades, són empreses. Aquelles a les que se referís vostè quan estava parlant del meu company. El que té el comerç, el que té la botigueta, que no pot pagar. El que té el bar, que no pot tindre la llum encesa, perquè resulta que li ho han pujat molt. Això afecta a aquestes persones i empreses menudes o comerç local, que ara sí, ara se trauen el del 25 d'octubre com a dia del comerç local i nosaltres estarem d'acord en apoyar a tot el comerç local, però que des de luego en això de la pujada de la llum poc li estem fent. Després la culpa serà dels que estaven abans, segur, o a lo millor la TV9 asil, com sempre, a lo millor resulta que la TV9 asil. Però el que sí que està clar és que, miren, este diumenge a este dilluns, en un dia, la pujada fon del 5,66%. En un dia. En l'any 2015, per un increment anual del 13%, a Rajoy li digueren que el seu govern era el govern de l'especulació, que afavoria a les empreses del sector elèctric, que estava siguent consentit per el govern que es que tingueren uns beneficis abrumadors, que en el seu balanç la pobresa energètica era el preu que tenia que pagar la població per l'actuació del govern. I estàvem parlant d'un 13% d'increment. D'agost del 2020 a agost del 2021, el 195%. El 195%. No vull dir-los més datos sobre quin és el preu que arribarem a ir, perquè és per a que estar en la cara desencaixar. Vostès després diran, és que avui se va aprovar en el Consell de Ministres una ajuda de 100 milions d'euros. Bé, entonces la meva pregunta és, quan vinguin els departaments de benestar social, les persones, les famílies, inclús la xicoteta botigueta que no pot pagar la llum, què fem? Es diguem que acudisquen als 100 milions d'euros i que els ho donaran en seguida. No se poden fiar. Ni se poden fiar de les declaracions ni se poden fiar de que arriben a tots. Pensem que va ser insuficient i pensem que en els ajuntaments estem recibint verdaderes avalanxes de peticions perquè no arriben a poder pagar la factura de la llum. I no estem dient que ho pague la Diputació. Estem dient que si vostès són sensibles, que instem a la Generalitat a que la Generalitat obriga una línia en el que treballant, no en l'alcalde ni en el concejal de turno, sinó en el Departament de Benestar Social, puga donar una resposta ràpida pensant en que quan arribem a iniciar 100 milions van a ser insuficients o no van a repartir-se per a tots com cal. Presentem esta proposta perquè vostès eren els que dien que anaven a salvar a les persones. Senyor Segarra, se han acabat els 5 minuts. Sí. I es presenta esta proposta per a recordar-los el que diuen fa uns anys i que ho complisquen ara. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Segarra. Intervencions. Gràcies, senyor president. Nuestro grupo va a apoyar sin ningún tipo de resquicio la propuesta del Partido Popular porque dice dos puntos que son a nuestro juicio altamente razonable. En primer lugar, instar a la Generalitat a crear una línea de ayudas para las familias más afectadas y después requerir a la misma Generalitat para la elaboración de un protocolo y que se coordine con los servicios municipales y que esto se haga en la mayor brevedad posible. Por lo tanto, nos parece muy razonable y vamos a apoyar la propuesta sin ningún tipo de reto. Gracias. Gracias. Compromís. Cap intervenció ara. Partit Socialista. Senyora Sarrión.
yo me sorprende cada vez más cuando leo las mociones, leo las exposiciones de motivos, luego leo la propuesta de acuerdo y muchas veces no tiene nada que ver, pero ya me sorprendo más cuando aquí el diputado que defiende esta moción está hablando de pequeñas y medianas o comercios locales, pequeñas empresas, y en las propuestas de acuerdo no pone nada. Por lo tanto, no pone nada. Instar a la Generalitat a la creación de una línea de ayudas para las familias más afectadas. Y luego, coordinación eficaz con los servicios sociales, también ayudas con administraciones próximas a los vecinos, de forma urgente posible. No pone nada para el comercio ni nada, pero bueno, usted hoy lo ha querido lanzar así, pero no es su propuesta de acuerdo, es lo que usted luego querrá explicar a quien tenga que hacerlo. Mire, nosotros aquí no regulamos los precios de la luz, no subimos ni bajamos el IVA de la luz, no voy a explicarle yo quién fue el que subió y bajó el IVA de la luz, porque usted politizando la explicación inicial ya se ha remontado hasta Rajoy. Yo solo quiero que miren en qué año y de qué forma se subió ese IVA y quién lo hizo, porque vamos a recordarnos la subida del IVA en el año 2012. Y lo dejo ahí porque voy a desmontarle un poco lo que usted insta a la Generalitat a crear. No se puede crear una línea cuando esa línea ya existe. Si acaso, señor Segarra, supongo que estará totalmente coordinado, tanto usted como el resto de alcaldes y concejales de su partido, con los servicios sociales municipales o mancomunados que puedan tener. Y ahí verán que ya existen esas líneas desde la Generalitat, pero además líneas muy dotadas. Mire, el 6 de agosto de 2021 la Consellería de Vivienda Bioclimática aprobó la resolución por la que se concedían ayudas a personas víctimas de violencia de género, personas que han sufrido de en su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables a través de las entidades locales, correspondientes al Plan Estatal 2018-21. En esas otras personas especialmente vulnerables se incluyen esas personas que tienen problemas para pagar la luz o los servicios básicos. La cuantía total de estas ayudas ascendieron a 7.694.000 millones de euros, de los cuales 2.194.000 provienen del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 5.500 por parte de los fondos de la Generalitat Valenciana. Siguiendo el procedimiento de concesión estipulado, las personas consideradas como especialmente vulnerables recibirán por parte del ayuntamiento o entidad local a través de sus servicios sociales hasta el 100% de los gastos para atender los costes de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite de 200 euros al mes. Coordinado por servicios sociales a través de las PEIs, que si no sabe lo que son las PEIs, les diré que son las prestaciones económicas individuales que se dan desde los servicios sociales con toda la documentación que presentan los usuarios. Por otra parte, también quiero recordarle que en 2017, cuando ya gobernaban fuerzas progresistas, la Generalitat Valenciana aprobó la Ley 3/2017 para paliar y reducir la pobreza energética, electricidad, agua y gas en la Comunidad Valenciana. 2017, aún no estaba la subida de luz y nosotros ya íbamos por delante. Ayudas también coordinadas desde servicios sociales municipales o mancomunados. No obstante, el Gobierno valenciano lleva también a cabo una modificación de esta ley que se incluye mayoritariamente en la Renta Valenciana de Inclusión. Ahí también se les da ayudas. Y con esta modificación de la Renta Valenciana de Inclusión se contempla un incremento de hasta el 25% destinado a sufragar gastos derivados del alquiler o del pago de las cuotas hipotecarias de la vivienda habitual y a garantizar los suministros energéticos básicos. Son datos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que usted puede comprobar en cualquier momento. Y si no, cualquiera de los presentes aquí, concejales y alcaldes, podemos ir a nuestros servicios sociales municipales y que nos digan todas las ayudas que se reciben desde la Generalitat, a la que ahora instamos a que cree una línea que existe desde el 2017. Y por cuestiones de tiempo no entraré, y a lo mejor entro en el segundo turno, hablando del anteproyecto de presupuestos generales del Estado para el 2022, donde hay un incremento del 44% en la partida del bono social térmico. Yo creo que con estos datos ustedes deberían de saber que existe esa línea, deberían de saber que la Generalitat no está apostando desde ahora por la subida eléctrica, apostaba por esas familias
desde mucho antes de la subida de la luz, cuando también por otro tipo de cuestiones no podían hacer frente a estos gastos. Gracias, señor Sarrión. Señor Segarra. Pues como antes ha pasado con Compromís, a nadie se le corta la luz por impago. Hay ayudas, hay tantas ayudas que a nadie nos viene en los ayuntamientos a decirnos que nos han cortado la luz en mi familia. No existe. Pues alguien tendrá razón, o ustedes o nosotros. Pero cortar la luz se corta. Cortar la luz a las familias más necesitadas, por no decir más humildes, se corta. Y si no se corta la luz, va y lo explican. Y lo explican. Que si alguien le corta la luz es porque él ha sido un negligente. Porque ahí estaban ustedes para pagar la luz cuando tocaba y como tocaba. Que se tuviese que establecer una línea de necesidad urgente para tratar de, cuando viene ese problema, te cortan la luz, tienes niños, tienes personas mayores y necesitas tener esa energía, para que haya una línea que sea además especial, pues poco sentido por parte nuestra. Pedimos perdón. Pedimos perdón por tratar de defender a aquellos que tienen ese problema. Lo que no vamos a pedir perdón, usted sabe de qué es. No vamos a pedir perdón cuando ustedes nos atacaban. No vamos a pedir perdón cuando con un incremento del 13% nosotros estábamos al lado de los especulativos. Y con un incremento del 200% y pico, ahora ustedes no se saben al lado de quienes están. Porque dicen que no están con las empresas energéticas, con las grandes distribuidoras de energía, pero va a resultar que tampoco están con los pobres, con los necesitados. Tampoco están con ellos. ¿Al lado de quienes están ustedes? Céntrense. Miren a ver al lado de quién ustedes quieren defender. Ni nosotros estábamos al lado de las grandes empresas eléctricas, ni nosotros hemos estado nunca contra las personas que tienen una necesidad. No vistan el santo de otra ropa. Y ahora sean responsables, porque ustedes gobiernan tanto en el Estado como aquí. Y el Botanic, antes lo ha dicho alguien, lideramos el progreso y lideramos el crecimiento. Pues si el progreso y el crecimiento es la actual situación que hay en la Comunidad Valenciana, sí que aspiran a poco. Sí que aspiran a poco. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Segarra. ¿Intervenciones? ¿Cap? ¿Pero sí? ¿Ciudadanos? ¿Cap intervención? Señor Rius. Señor Segarra, tornaré a repetirlo perquè igual no ho he explicat bé. Segons les dades del Ministeri de la Seguretat Social de fa dos dies, la nacionalitat històrica valenciana lidera l'increment d'afiliacions a la Seguretat Social des d'abans de la pandèmia fins ara. Ara vostè interpretarà que hem dit liderar no sé què. Hem dit liderar això. Això per a nosaltres és un símptoma que si creix l'afiliació a la Seguretat Social, de forma general va millor la societat. També com voldríem? Segur que no, perquè alguns han estat furtant-nos diners en este territori durant molts anys per a pagar-se campanyes electorals i això és un dèficit que encara arrosseguem, és cert. Però denota que la gestió, ixa en concret que li estic dient, que ja dic que és un índex que diu ben a les clares com funciona de forma genèrica, estem liderant l'estat espanyol. I són dades que vostè pot aconseguir en qualsevol moment, com li ha dit la meva companya, només anant a una empresa estrangera, Google, i posant ahí ajudes, pobresa energètica Generalitat Valenciana. I així no posarien que hem d'instar a la Generalitat que doni ajudes que ja està donant, senyor Segarra. És molt senzill. Si podem fer un debat polític, però és que és difícil moltes vegades fer un debat polític seriós quan se fan afirmacions demagògiques, quan no, errònies. I això és la realitat. I per què dic demagògia? Perquè vostè ha dit que així hem dit que li tirem la culpa a Benaguasil, que Benaguasil té la culpa de tot. No, així hem dit que Benaguasil té un gestor
que tira encara la Diputació, que té dificultat de cobrir les vacants i té un gestor que té el 36% de la plantilla de les places vacants, segons les dades que dona la pròpia pàgina de transparència de l'Ajuntament de Benaguasil. Això és el que s'ha dit, i això és la realitat. I mire fins on arriba la demagògia, que aquesta llei de pobresa energètica que ha comentat la meva companyera, que ha aprovat la Generalitat Valenciana, diu que les empreses que vulguin tallar el subministrament per raons d'impagament han de comunicar prèviament aquestes circumstàncies als serveis municipals perquè estudien la situació de la llar en risc de situació de pobresa energètica de manera prèvia al fet que s'efectuï qualsevol tipus de restricció o tall de subministrament. Els serveis socials municipals actuaran en els termes que pertoque per a intentar evitar el tall. Això que diu aquesta llei, aquest text textual, aquest paràgraf fou recorregut per el Partit Popular al Constitucional. O sigui que deixem-nos de demagògia i quan vulgui parlem així de debat i fem un debat seriós. Però en aquesta popularitat que vostè vol imprimir a les lleis, a les mocions, és difícil. Gràcies, president. Gràcies, senyor Rius. Senyora Sarrión. Gràcies, presidente. Mire, cortar la luz se corta. Yo vivo en un pueblo de 2.600 habitantes y no han cortado ninguna luz. ¿Por qué? Me remito otra vez a las PEIs y a las ayudas de servicios sociales y a que la empresa da tres avisos antes de cortar la luz. Y en el caso de que se haya cortado a alguno de los suministros por impagos, existe una cosa también dentro de las ayudas individualizadas, que es pagar la restitución por parte de los servicios sociales del contador con una potencia de 6 como máximo o hasta 10. kilovatios. No más, sino eso que es lo necesario para poder mantener una vivienda media familiar. Usted también me ha estado diciendo que a qué aspiramos. Nosotros aspiramos a gobernar para todos y creo que se ha demostrado, que la Generalitat lo ha demostrado y sobre todo para los que más le necesitan. He estado hablando de que empezó a dar este tipo de ayudas en el año 2017. Cuando en el 2012, porque usted ha mencionado a Rajoy, y ahora se lo voy a decir, subió el IVA del 18 al 21 y creó el impuesto del 7% a la generación de electricidad. Nosotros eso no lo hemos hecho, ustedes sí. Otra cosa también es, ustedes desde sus servicios sociales o usted como alcalde o los concejales de Bienestar Social no conocen en cada uno de los municipios todos los expedientes que tienen que ver con este tipo, porque las ayudas las firma una comisión de expertos técnicos con los responsables de cada uno de los ayuntamientos donde se gobierna. Y esas ayudas son implementadas por la Generalitat, desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, con todas las líneas de ayudas que le he mencionado anteriormente. Mire, yo es que creo que al final usted lo que está haciendo con esta moción es sacarse la espinita, esa espinita personal o política que tiene de cuando el PSOE le atacaba al PP por las subidas de la luz y nos ha contado todo lo malos que éramos cuando les atacábamos, que por eso ahora usted nos ataca a nosotros. Mire, ustedes siguen siendo los de siempre, siguen donde siempre han estado y no voy a decirle yo dónde están. Por lo tanto, creo que usted tampoco tiene ni el derecho ni la moral en estos momentos para decirnos que lo que estamos haciendo no es real. A lo mejor es que la gestión de los municipios no la llevamos a cabo igual, los que gobernamos ayuntamientos con fuerzas progresistas, que los que están en otro lado. Gracias, señora Sarrión. Pot concloure, señor Segarra. Muchas gracias. Mira, hay un dicho de Sidonio Apolinar. Dice, en el Palacio Leones, en el Campamento Liebres. Cuando ustedes estaban en la oposición, eran los más sensibles. Cuando ustedes gobiernan, son liebres y se ponen a correr hacia el sentido que ustedes pueden preferir. Hay dos realidades en esta situación de la propuesta. Una, la que dice que nadie va a sufrir porque nadie se le va a cortar la luz. Y otra, que a lo mejor posiblemente sea la realidad. Cuando usted ha dicho que hay que, a través de los departamentos de bienestar social, hablar y además estar en contacto con toda la gente y con la Generalitat, yo solamente le voy a decir una cosa. Pregunte a las compañías de distribución de luz
¿Cuántos contadores están puenteados? Pregunte. Pregunte cuál es la actuación a la que de forma irremediable muchas familias tienen que llegar porque no reciben esas tan abultadas ayudas. Esas abultadas ayudas que ustedes presumen. Y les diré que no presuman tanto, que piensen un poco más la calle y que si ustedes son aquellos que dicen que están al lado de las personas y de las familias que más lo necesitan, hoy han dado la imagen precisamente de lo contrario. Porque si votan en contra, estarán votando en contrario de aquello que ustedes presumían y que ahora se han quedado sin aire y sin pulmón. Pero lo peor de todo es que se han quedado con la cara destapada. Con la cara destapada. No saben gestionar, pero sobre todo no saben gestionar a los que más lo necesitan. Muchas gracias, señor presidente. Gràcies, senyor Segarra. Passem a la votació. Vots a favor de la proposició. Vots en contra. Abstencions. Molt bé. Com la previsió era acabar com a màxim a les 3 i si encetem una altra moció per temps no dona, vaig a acabar així les mocions, passaran al plenari següent i vaig a donar pas a propostes i preguntes perquè no se queden paralitzades les propostes i el precs i preguntes, perdó. Llavors donaré ara el torn de precs i preguntes i les mocions tant de Vox que s'han quedat damunt de la taula com les que queden pendents, aquestes dues que queden pendents se quedaran per al pròxim plenari. Dir-vos que hem fet el ple avui amb la senyora de Blasco Ibáñez així. Li agraeix moltíssim a la companya diputada Glòria Tello que ha facilitat que la Diputació poguera tindre-la així durant les celebracions del 9 d'octubre. I també, bueno, la veritat és que és una bandera que és de titularitat, multititularitat, però ha sigut la companya Glòria Tello la que ha facilitat que poguera estar així aquestes celebracions i la que està facilitant la invitació de la Diputació perquè tingui residència, aquesta bandera, residència en la Diputació. Està en el Museu Blasco Ibáñez normalment, però li hem demanat que la residència d'aquesta bandera sigui la Diputació. I estem habilitant un lloc en la Diputació perquè estigui custodiada ahir, exhibida i també que compti la seva història. En aquest moment, projectes tècnics de la Diputació i patrimoni estan a veure si se pot quadrar. Així és que ara de moment està així, però segurament no tindrà que abandonar l'edifici, sinó que anirà a un altre lloc de l'edifici i pense que aquesta és una institució. Sabeu que és una gemela de l'Ajuntament, que aquesta institució també tingui la seva senyera, sí, també està bé. Però ha sigut tot un privilegi que aquesta senyera presidirà també un plenari, el plenari sobretot del mes d'octubre. Així que sense més dilacions, passem a propostes i preguntes. Jo agrairia, parlarem de ficar temps i tal, jo agrairia que intentem fer propostes, les precs i les preguntes siguin precs i preguntes. Si no, es tindrem que ficar el minut este que fan en el Congrés dels Diputats, un minut, i estar pendent. Si les precs i preguntes siguin precs i preguntes. Així que cap no ha escrit, la veiem sense cap. Grup Ciudadanos, senyora Gil. Sí, moltes gràcies, president. Dos preguntes. Una en relació a l'anàlisis de les aguas residuales COVID, que estuvimos manteniendo unas reuniones con el diputado Rafa García y era para ver si al final se está realizando esos análisis y si esos análisis se envían directamente a los municipios o llegan a la Diputación y si es así, si nos pueden hacer llegar los informes mensualmente para poder, como hacemos en el Ayuntamiento de Valencia, para poder ver la incidencia de COVID en las aguas residuales. Esa es una y la otra, conocimos por la prensa de noticias sobre la liquidación de Divalterra. Realizamos una pregunta para ver si se nos podía dar acceso como accionistas de Divalterra en liquidación y se nos dijo que cuando los liquidadores tuviesen el informe, pues que lo conoceríamos. Entonces, no sé si es una pregunta o un ruego, pero sí que nos gustaría que este tipo de informaciones sobre Divalterra en liquidación, pues que los accionistas conozcamos antes la información que la prensa sobre las cuestiones de la liquidación de Divalterra. Comienzo yo por la segunda.
Usted como accionista, yo como presidente del Consejo de Administración, presidente de la Junta General, hicimos un mandato a Divalterra. Evidentemente yo no sé cómo se puede controlar que en sus negociaciones los sindicatos y la liquidadora se filtra a la prensa, no sé cómo se puede hacer eso. Nosotros tendremos debido conocimiento cuando todo eso sea definitivo, pero de las negociaciones, como comprenderá, qué es lo que se filtra a la prensa, dígame usted cómo se controla eso, porque yo no lo sé. Lo que se enterarán los señores accionistas, que somos nosotros, será cuando haya un documento definitivo, negociado y tal, que sea lo que será. Mientras tanto, todo son negociaciones, especulaciones de unos y de otros. Que sea por eso se le contestó cuando sea, cuando haya un documento. Yo estoy exactamente igual que usted, porque están negociándolo. Y señor Rafa García, si quiere contestar. Sí, muy brevemente, al portavoz de Ciudadanos, la pregunta que hacía, creo que ya ha salido en algún plenario más esta pregunta. Yo en aquel momento, como presidente de GEVASA, lo que hacía era esa labor de intermediación, pero es competencia de medio ambiente, se trasladó la propuesta a medio ambiente y en la situación que está, me dirigiré a ellos para ver en qué situación está, pero desde luego desarrollado no está todavía, no está en marcha, por tanto no podemos facilitar datos. Queda contestada. Gracias, señor García. Una matización que me ha hecho el secretario, que me la hace muchas veces y hoy no me he acordado. Accionista solo hay uno, y es la Diputación. Los demás vamos en representación de la Diputación, pero accionista solo hay uno. Seguimos. Señor Segarra. Ciudadanos Mandit, que no me será la señora Gil. Señor Segarra. Sí, en primer lloc, senyor president, donar-li les gràcies per la seva intervenció a la nostra companyera Glòria Tello per poder fer possible això que antes han fet les fotografies del Grup Popular i de veres que és un orgull tindre la bandera així i si n'hi ha alguna diputada que fa algo del seu esforç per a que això sigui una realitat, en nom del Grup Popular, l'enhorabona a la senyora diputada Glòria Tello. Moltes gràcies, Glòria. En segon lloc, espere que quan acabe de fer este prec, que no li donen veu a la persona, perquè antes jo m'ha callat i jo ara, si després li dona la paraula a una altra persona, voldré contestar, així que avise d'inici. És en referència a el que ha dit antes, que no puc contestar-li, Xavi Rius, el diputat de Compromís. Mire, no sé si ho van a contar, però existeixen xes que definixen a les persones. I vostè acaba ara de definir-se com a persona, no, com a diputat. Perquè estem parlant en termes polítics. D'ací, ací, en un plenari de la Diputació. Quan estava tractant-se l'assumpte, que per a vostè no serà molt important, del personal, i quan s'estava parlant d'algo que li preocupa a moltes persones, d'obrir els llocs de treball a altres persones i de reclutar en altres administracions, la seva única contestació ha sigut referir-se a Benaguasil. Jo estic molt orgullós del meu poble. És més, jo el convide a que vingui no al meu poble, sinó també al meu ajuntament, i que depringa. I que aprengui a fer les coses bé. Jo estic encantat que vingui a Hermosem i jo li ensenyi tot el que vostè vulgui de les instal·lacions de fora de l'Ajuntament i de l'Ajuntament. Però el que no és possible és que quan a vostè algú li senti mal del que jo dic, traga a Benaguasil com si fos l'espineta o l'excusa, perquè demostra molta pobresa, no energètica, pobresa política. Si jo a vostè li parlo d'una cosa i vostè me contesta, Benaguasil, i res més, doncs mire, jo li dic que davant dels empleats públics d'esta casa ha quedat fatal. Perquè si la seva intervenció, la seva única intervenció, que tenia que anar de personal, resulta que és per parlar del poble d'una persona de l'oposició, doncs és que vostè està així de pas. I a mi em pareix molt bé que vostè se fixi, però jo sols vaig acabar per dir-li una cosa. Que se ho fa saber, perquè així vostè és soci en un equip de govern junta al PSOE. Però el seu poble ni és soci, ni el volen com això. Faça-se veure antes de criticar els altres. I després me dona lliçons.
però en recordes que si vostè dona lliçons, altres també n'hi poden donar. Esta, per una part. I per l'altra... Oh, això era un prec o una pregunta? Això era un prec. He dit que tenia dos precs. Però el prec, que era exactament, senyor Segarra? Mire, jo de veritat, això és una casa de la paraula, de les moltes cases de la paraula que n'hi ha, però un dia, de veritat, me ficaré en el meu lloc. Això no és una qüestió de començar a tirar els trastos els uns als altres, eh? Era un prec, i que li ha pregat? Li he pregat que quan tinga que estar parlant i debatint un punt de l'ordre del dia, a mi no me sap mal que parli del meu poble, però que li agrairia que per respecte a les persones, en este cas, que estaven tractant-se de l'assumpte personal, que parlara d'eixe punt i no del meu poble exclusivament, que és el que ha fet. Bé, senyor Segarra, si continuen en aquestes posicions tots els que tenen de continuar, jo me posaré en el meu lloc i entonces sí que diré, només n'hi ha preguntes i no me n'hi ha pres i interrompiré després. Jo penso que totes les coses no són sanes, però bueno, intente no llevar la paraula a ningú. Seguisca en el segon prec. Moltes gràcies. És referent a assumptes que se poden enquistar i que s'enquisten. S'enquisten per problemes externs i que tenen una repercussió dins de la nostra institució. Reconec la voluntat i vull expressar, a més, l'agraïment al nostre president de la Diputació. El que ha fet en el passat, el que ha fet en el present i el que farà en el futur per traure endavant la variant de Pedralba, com a declaració d'intencions inicial. El passat, el present i el futur. Reconec que no ha sigut fàcil la seva situació. Reconec que ha tingut que estar rebent pressions més externes que internes, però les externes han passat i han pesat moltíssim. Me lleve el sombrero i torne a agrair-li la seva posició personal. I vull reconèixer públicament que no és fàcil prendre decisions quan s'està en una situació tan incòmoda en lo personal per culpa de pactes d'altres nivells que no són purament institucionals d'esta Diputació. En el BOP d'este mes, en el dia 22, se va publicar l'anunci de la Diputació sobre l'alçament de les actes d'ocupació de la variant sur de Pedralba. Expressa l'agraïment d'un poble per la sensibilitat que ha tingut aquesta institució. I ho personalitza en el seu president. I li dic que sí, no se trata de fer causes belli de res, sinó de que la població que tenia dret a tindre una infraestructura que li aliviara de problemes, que puga veure la llum i que puga veure que al final existeix el sentit comú per part dels representants d'esta casa. Moltes gràcies, senyor president. Continuo dient que no, ni és un prec ni és una pregunta, per molt que vaig a dirigir a mi, ni és un prec ni és una pregunta. I per a que quede clar, en la variant de Pedralba, este president no ha recibit pressions de ningú. Este president no ha recibit pressions de ningú. L'únic que ha tingut que resoldre este president és l'encaix jurídic d'institucions, de tres institucions al final ficades per el mig, l'encaix jurídic desagradable de tres institucions. I este president l'únic que ha fet ha sigut posicionar-se de la mà de la llei i dels informes jurídics, protegint els interessos de la institució que perseguís. Això és el que ha fet este president. I això a vegades és desagradable. Això a vegades és desagradable. Perquè este president l'únic que té que fer és això, protegir els interessos de l'entitat que presidís, que per això és el president d'esta institució. En l'encaix jurídic, que com comprendrà en este moment, si hi ha una cosa en aquest país que és agradable, és l'encaix jurídic de les coses. No fa falta que li diga com estan en el Congrés els diputats en aquest moment en l'encaix jurídic de les coses, que ni siquiera els juristes s'encaixen de com tenen que fer les coses. Això sí,
Els juristes no s'encaixen en com tenen que fer les coses, però al final és que acaben per lo penal. O quan tancant els detinguts, som nosaltres. Això sí, en l'aplauso general de nosaltres mateixa. En l'aplauso general de nosaltres mateixa. Bravo. Bravo, bravo. Per guanyar eleccions, nosaltres mateixes, i tirem a la foguera nosaltres mateixa. En els líos dels que suposa que tenen que saber, perquè jo sóc polític, no sóc tècnic, no sóc jurista. Però on no hi ha pacíficament les coses, les coses jurídiques no són pacífiques, no te preocupes, que sempre n'hi ha uno de nosaltres que va a la foguera i uno de nosaltres que està encantat que vaig a la foguera perquè així no guanya les eleccions. Bravo, bravo, bravo. No tinc res més que dir d'aquest tema. Seguim. Senyor president, vostè ha contestat al segon preu, jo voldria contestar al primer. Sí, senyor Riu, sí, senyor Riu. Bueno, no, esto es 1-1. 1-1. ¿No? Entonces, respectes. Bueno, ell s'ha referit en la intervenció. Podria haver dit per al·lusió. Jo m'he callat. Senyor Segarra. Bueno, i ara he intervingut. I he dit el que he dit abans. Senyor Segarra. Si vostè li dona paraula per referir-se a mi, jo li la vaig demanar per contestar-li. Farem una cosa. Podem estar... anem a fer una cosa. Vaig acabar amb les preguntes i després li donaré la paraula al senyor Dalt i se quedem hasta l'esa de la vespre vostès contestant-se i no passa res. Si jo no tinc ningú problema. I uno i un altre. Senyor president, doncs demane la paraula per al·lusions, no per a contestar el primer. Ara quan... Però vaig a continuar les preguntes, després li vaig donar la paraula al senyor Rius. I després, si la vol demanar el senyor Segarra, la travega. I no passa res. Si podem estar així, jo no tinc ningú problema en la paraula. Ojalà parlarem més i les coses s'arreglaran en la paraula. Senyora diputada. Gràcies, president. Jo vaig a demanar-li un prec. El passat 21 de setembre ens vam enterar per la premsa de l'anunci que per part de la Diputació anava a coordinar accions contra el mosquit tigre en 4 municipis de l'Horta. La problemàtica del mosquit tigre tots la sabem perquè el 80% dels municipis valencians pues, cada vegada estem patint-ho més i s'agrava durant els mesos de, bueno, en temporals de pluja i és evident que és un problema. Per això entenem que la Diputació, bueno, com ja es va sol·licitar per part del Partit Popular, hauria d'elaborar un pla provincial d'acció i prevenció que abarcasse tota la província junt a la Generalitat Valenciana. Gràcies. Sí, com aquest tema vaig anar jo, li explico breu. Ui, la senyora vicepresidenta està al Senat. I el portem per la banda de la senyora Sarrión, per la banda de Salut, la senyora vicepresidenta per el tema de Medi Ambient, però jo sóc el que havia negociat en estos alcaldes de l'Horta Nord. ¿Val? Les competències són municipals, nosaltres donem recursos als ajuntaments perquè facin els seus plans i això ho donem en el Fons de Cooperació, antes se feia d'una altra manera, però el que jo sí que vaig oferir és... N'hi ha ajuntaments que tenen dificultats, però no perquè no puguen fer-ho ells, sinó perquè, per exemple, edifica l'Ajuntament de Pujol, pot fer el seu mosquito tigre, però té el seu terme municipal imbricat en l'Ajuntament de Sagunt. L'Ajuntament de Sagunt està a quilòmetres del seu nucli principal i per moltes accions que fas a l'Ajuntament de Pujol, pues directament si té reservoris del mosquito tigre en les marxals de Sagunto, pues ja pot fer de tot l'Ajuntament de Pujol. És a dir, s'han ficat a disposició per a coordinar intermunicipalment allà on hi ha conflictes. Perquè, evidentment, n'hi ha dificultats, perquè, clar, l'alcaldessa de Pujol, dic l'exemple, n'hi ha més exemples. Comencé ahir, però n'hi ha altres exemples dels termes municipals. Perquè després la coordinació de qüestions a nivell, el que són vols, els plans de vols, també s'ha quedat que això sí que ho coordinarà la Diputació, s'ha demanat la documentació per a coordinar plans de vols, sabent que la província de València no és la província de Castelló, la província de Castelló demana plans de vols i sí que autoritzen certs plans de vols, alguns, perquè sí que té menys densitat d'edificació, però sabem que així, anem a preparar-ho tot, però sabem que així, i això està coordinat amb Medi Ambient, va ser impossible que s'autoritzi un plan de vol per la quantitat d'edificacions que n'hi ha. Però la coordinació és per això. Els recursos, ells tampoc era per una qüestió de recursos, el tema era que jo me gaste recursos, però resulta que al final tinc els mosquits del que no se gasta recursos. És ahí un poc que anem a la coordinació.
És un poc, la feina de la Diputació és arribar on no s'arriba, perquè els altres municipis més o menys ho tenien controlat. És un poc per ahí. Entonces, no és tant un plan per a tots, perquè sí que és de veres que està funcionant en la majoria de municipis, sinó un plan allà on no funciona per qüestions d'encaix, que és el que passava en aquest cas en l'Horta. Perquè és de veres que Sagunt, tots sabeu que un terme, clar, n'hi ha parts del terme de Sagunt que està a desenes de quilòmetres del nucli, a dir, no es molesta per res, però a Pusol està a un grapat de quilòmetres xicotet. ¿Vale? Si vol afegir alguna cosa la diputada. Sí, des de l'àrea de benestar social i de qualitat democràtica està, hay una línia d'ajudes que és a vectores. Entre els vectores està incluido el mosquito tigre. No obstante, ara 15 o 20 dies se coordinó una reunió telemàtica con tècnics a los que acudió un tècnic de la área de bienestar social. ¿Para qué? Pues para, junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Consellería, ver de qué forma se podía erradicar eso, más que nada por lo que ha dicho el presidente. Hay marchals que están lejos de los cascos urbanos a los que pertenece el término municipal, pero que están perjudicando a otros ayuntamientos. Por lo tanto, por mucho que invirtiésemos dentro de las ayudas al mosquito tigre o a los vectores, que es lo que damos desde la Diputación, no podríamos erradicarlo. También tiene mucho que ver con cambio climático y con todo. Por lo tanto, se estaba estudiando, porque no se puede tirar tampoco desde las avionetas todo lo que algunas personas estaban pidiendo que se tirase. Y sí que aceptábamos el incluir en la partida de presupuestos una moción que hizo el Partido Popular, creo que el señor Atsuara, para incrementar la dotación en esta línea. Estábamos en eso. Y no puedo dejar de añadir que el mosquito tigre es algo, pero luego están las abejas, que me caen muy bien. Y si mascamos el mosquito tigre, también están los reservorios de abejas que las matamos. Porque te lo digo, porque si no, los de las abejas luego me bombardean el Instagram. Cuando parezco que sea el que va por el mosquito tigre, y también están las abejas, y las abejas también son necesarias. Entonces, como seguro que, como os he hablado del mosquito tigre, luego voy a tener bombardeo del Instagram por las abejas, ya lo digo, que hay que hacer compatible los mosquitos, los pobres mosquitos, los pobres abejas y todos los que son necesarios para la biodiversidad. Pero oye, que tampoco vaya la gente toda llena de picaduras. Señor Modesto. Cap. Señor Giner. Sí. Gracias. Sumarme a la felicitación a la diputada Gloria Tello por las gestiones con la... Y luego me gustaría un ruego un poco así, pero si se pudiese incluir como ruego los acuerdos o la propuesta que había en el punto 33 que no se ha debatido sobre la conservación del patrimonio histórico-artístico, sobre todo porque el mes que viene igual llegamos como un poco tarde. Es que no lo quiero exponer porque... ¿La propuesta? Sí. Lo que yo creo que se puede negociar en el presupuesto. Recuerdo que ya se negoció en el presupuesto anterior, sí. Y no ha podido materializarse por diferentes razones, pero ya se negoció en el presupuesto anterior y estábamos de acuerdo en que estuviera. Y no ha podido eso ha sido un tema de materialización. ¿Y lo que pone ahí de algún mecanismo? Si queréis negociarlo con la negociación del presupuesto, pues... Como empieza la negociación del presupuesto ya, eso vosotros. Lo otro que ponía era algún tipo de algo extraordinario para estos dos meses, a ver si esos 3 millones... Como sabe perfectamente, en días empezarán a cerrarse ya las partidas presupuestarias y en semanas se cerrará la contabilidad. Ahora ya, es ya imposible en lo que queda de año. Por eso agilizamos todos los fondos de cooperación, porque ya es... Bueno, como lo saben también los alcaldes, en los ayuntamientos empiezan a cerrarse ya las partidas. Señor Suárez. Sí, gracias, presidente. En fecha 17 de mayo del 21, en nuestra labor de fiscalización o de seguimiento de las políticas por parte del equipo de gobierno, hicimos una pregunta sobre la Diputación qué acciones estaba desarrollando respecto a la despoblación.
Entonces queríamos, en base a la contestación que se nos dio por escrito, queríamos pues preguntar hoy resultados de estas acciones, y seré rápido. Por ejemplo, respecto al programa Emprende Aventura, que estaba en ejecución, si ha terminado o no ha terminado y qué resultados ha arrojado este programa. Respecto al programa Mentoring, que ya ha terminado el periodo de recepción de solicitudes, ver la acogida que ha tenido el programa Mentoring. Respecto a la financiación de promoción del producto local, si van en marcha las bases o no para la subvención nominativa o qué criterios se van a seguir para estas subvenciones nominativas para de alguna forma promocionar el producto local de los municipios. Respecto a las acciones de digitalización, empresas y negocio, estaba el programa en estudio, pero hace 6 meses, no sé si han realizado ya el estudio de cómo articular un grupo de un número de acciones respecto a la formación de las empresas en los pequeños municipios. Respecto al área de carreteras, creo que había también un estudio que pedían las farmacias para la señalización de las farmacias rurales, si está ya en marcha o no está en marcha, porque estaban pendientes de las ubicaciones. Respecto al transporte, lo dejamos estar porque lo damos por imposible, lo del taxi rural y los estudios en otras comarcas, no solamente en el Rincón de Ademuz. Respecto a un programa de atención ciudadana, la Badlia Respond, respecto a personas que quieran instalarse en los pequeños municipios, si ha tenido demanda o no ha tenido demanda por medio de la Badlia Respond, tanto en la web como en la app. Y por último, había una deficiencia de supresión de la oficina de correos en la población de Bocairent, y la Diputación creo que estaba mediando para estudiar otra alternativa. Esto por la parte de despoblación. Por la otra parte, presidente, nosotros nos gustaría saber, porque hemos visto que prácticamente hubiéramos podido finiquitar hoy el pleno y no aplazarlo, nos gustaría, más que todo prácticamente que como alcalde, por si lo puede utilizar y aplicar en el municipio de Alfafar, a qué ley nos estamos acogiendo para poder fraccionar los plenos y no acabarlos todos una vez comenzados. No sé a qué nos acogemos. Igual el señor secretario nos podría informar al respecto. Y por último, mientras estábamos en el pleno, he recibido una llamada que normalmente no suelo coger, pero era un 96, era un teléfono de la provincia, y como era una moción de pues que se debería de haber debatido en el Congreso, pues he atendido la llamada. Y presidente, se lo digo porque la llamada era sobre la encuesta que nos están haciendo a los alcaldes, y resulta que en los smartphones la llamada aparece como teléfono no deseado o peligroso. Lo digo por si igual soy yo el último, que no hay ningún problema, pero si igual han empezado por mí a hacer las encuestas, igual no solemos coger ese tipo de llamadas en los teléfonos, para que si lo puede trasladar a la empresa, que está apareciendo el número como spam. Y simplemente esas eran las sugerencias. Creo que han sido 8 en 3 minutos. Vale. Creo que había 200 ya alcaldes que habían respondido, con que no peligroso, a ver si el peligroso es el móvil. Había ya 200 ayer, 200 alcaldes respondidos, y yo también me preguntaron a mí. Tuve que decir, de parte del presidente de la Diputación, digo, yo no puedo responder, y no me salía peligroso. Y he contestado porque sale el prefijo 96, vale, si ves que es la provincia. Pero bueno, se consulta. Respecto a lo de la facultad del pleno, que hable el secretario si quiere, yo solamente supongo que le habrá informado su portavoz. Lo hablamos en la junta de portavoces, hablamos los portavoces de que era acabaríamos a las 3 de la tarde como mucho, porque no era, a ver, llegaríamos hasta donde llegaríamos, pero no es una cosa que he improvisado aquí, es una cosa que consultamos. Yo consulté con algunos en privado de que pues lo haríamos así, pero de todas maneras el secretario nos aclara cómo está la legislación, si quiere saberlo, señora Atsuara, y es por ser útil también, porque, a ver, podemos estar hasta las 12 de la noche, pero hay que ser útiles también, porque lo otro, hacer cosas que son inútiles, pues bueno, pueden ser muy protocolarias, pero tampoco tiene mucho sentido. Solo decir que la ley de base de régimen local dispone que el presidente de la Diputación preside el pleno. Entre las facultades del presidente del pleno está el de levantar la sesión.
y podía haberla levantado sin hacer luego sus preguntas. También es verdad, podía haber llegado a las 3 de la tarde y decir, oye, nos levantamos y tal, y no lo creía conveniente. Te lo digo porque cuando a veces queremos hilar tan fino. Señor Mompo. Yo, presidente, no tengo ninguna pregunta, pero he dicho que tu último cree que no venía a votar. No, no, pero es que... Pregunte, es que sí que puede enfermer. No, señor Mompo, ya creo que conocen mi talante. Y hay cosas, pues, que yo no hago las cosas sin consultarlas, sin hablarlas en la junta de portavoces. Y como comprenderán, me sorprende que me digan, oye, ¿por qué levantas tú la sesión cuando quieres? No, mira, yo lo he hablado, lo hemos visto. Además, de verdad, suspendo para que sea útil lo que hagamos. Pongo los ruegos y preguntas. A ver, creo que queja conmigo con todo esto es complicado. Entonces, igual que digo otras cosas, tengo que decir esas, ¿o no? ¿O solo estoy para recibir? ¿Solo estoy para que me den leña? También tendré que decirlo, porque ya que no me lo dicen... porque podían decir lo que hacen en otras diputaciones algunos o tal, ya que no me lo dicen, pues de vez en cuando también tendré que decirlo yo. Porque yo sé que lo que hago yo no es lo normal, ¿saben? Ni sé que lo que hago yo es lo habitual que ha sido aquí. Entonces, como ya que no me lo dicen, que no tienen por qué decirlo, porque son la oposición, pues me lo digo yo, ¿vale? Si me permiten, muy rápidamente... que estem en moltes coses d'acord i jo crec que també repetim el guant de moltes coses que ens diu i per això també fem l'esforç de... estem reduint mocions i estem anant per tindre sentit comú, però sí que l'hem manifestat moltes vegades que creiem que no passaria res, però no per res, perquè hi ha mocions que sí que és veritat que fora d'este plenari, almenys el plenari que ve no té ja sentit perquè no té sentit la causa que estem defendent, però que estem d'acord i que per això estem peleant, perquè els plenos se senyisquen a lo que estem parlant i entre tots intentar que la casa treballi pel bé de tots. Gràcies. Mire, jo ja li dic que ha estat molt de temps així. Mai han hagut tantes mocions en els plenaris. Però també no és una qüestió del president que els plenaris acaben a les 3. És una qüestió que potser si les intervencions de tot el món fora concís i parlar a minut i mig, doncs segurament ja fa rato que haurem fet totes les mocions i se n'haurem anat. És una qüestió de tots, no només del president. El president modera, però potser també, m'entén, que se poden presentar totes les que vulguem, però hem de fer un esforç per ser útils. El primer, el president, per ser útil, però després tots els altres. Però vull dir, senyora Atxuara, que vostè sap que li ho dic en tot, he dit això amb tot el carinyo, no vull que ho dic amb tot el carinyo, però ja que no se valora que este president deixa, vamos, que jo he estat també on estan vostès, i ho he dit mil vegades, que jo sé com se funciona en altres llocs, i jo no tinc ningú problema en totes aquestes coses. Intente que funcione de la millor manera possible perquè m'ho crec, i perquè un dia s'està així i un dia s'està ahí. Doncs entonces, com ningú reconeix això, perquè tot és donar-li lenya, doncs de quant en quant me tinc que dir jo, escolten, que algo faré bé, no? Algo faré bé en alguna cosa. No hi ha ninguna pregunta més, doncs ara, senyor Rius. Sí, que no havíem acabat encara. Presidente, sí, un moment. Perdó, que faltava, sí, senyor Rivera. Te lo pasaré todo por un informe por escrito, pero el Emprendaventura Mentoría van bien, te pasaré el informe de cómo están. El producto local, la idea es sacar una subvención de concurrencia competitiva al año que viene, ¿vale? Hay proyectos en marcha, pero creemos que es mejor que haya concurrencia competitiva. En cuanto a la digitalización, hemos presentado un proyecto con informática para el comercio local con las ayudas de Next Generation, para ver si podemos hacer algo, el pequeño comercio. Y transporte y movilidad, pues bueno, no va todo lo rápido que podía ir, pero sí que en el Rincón ya estamos hablando con ayuntamientos y la empresa local a ver qué podemos hacer, soluciones intracomarcal y extracomarcal. Y vamos a empezar los estudios de opinión en la Canal y el Valle de Ayora. Y en cuanto al tema de correos, está solucionado. Al final llega un acuerdo del ayuntamiento de Bocairén con la empresa Correos. ¿Vale? Lo de la señalización, nosotros ya carreteras ya la va a hacer, la Diputación de Valencia ya lo tiene en programa, el Ministerio de Fomento ya nos ha contestado también que lo van a hacer y estamos esperando que la Generalitat también lo haga. Vamos, ha tenido buena acogida la señalización de las farmacias rurales en el territorio. ¿Vale? Y no sé si me deja alguna cosa, pero te lo contesto todo. ¿Vale? Sí,
El president s'ha fet al·lusions en precs i preguntes en dos coses. Bueno, la primera, lo de voler o no voler, cada un és una qüestió subjectiva. Jo en este tema no vaig entrar perquè no voldria retratar-me entrant en coses que no tenen que veure en el pleno. I respecte al tema de sembla que no m'ha explicat bé perquè no crec que el senyor diputat tinga mala fe. Se presenta una moció i en aquesta moció, s'intervé en un punt de la RPT i se llança, se tira encara per part del que fa de portaveu d'un grup molt nombrós, del que se li llança encara que n'hi ha un problema de mala gestió perquè hi ha vacants. Jo entenc que el grup ha tria la persona que més entén, més sap, vostè ha estat director general, òbviament de funció pública i coneix el tema i que hagin depositat en vostè la confiança de com se gestiona. Jo crec que és totalment lícit que des de l'equip de govern, almenys des de Compromís, valorem si algú posa en dubte la capacitat de gestió de la diputada o de l'equip de govern en concret, quina alternativa dona. I quina alternativa dona és que, segons la pròpia pàgina de transparència, aquesta persona que tira encara la incapacitat de gestió, el que diu el propi ajuntament governat per ell de la seva gestió és que té el 36% de vacants, com un exemple de que moltes vegades exigir als demés que governen pues n'hi ha que demostrar-ho prèviament. Una altra cosa és que se diga, pues no, pues nosaltres ho fem mal, però vos exigim que ho fem bé. És lícit, és lícit. Però no que se puga pensar que l'alternativa és ixa. I això és el que he intentat dir. I dins del punt que estàvem parlant de personal, i jo m'he cenyit a parlar de personal, no d'agricultura, no de llicències urbanístiques, de altres coses, no, m'he cenyit a personal. Vacants, el 36% ben aguacil. Això he dit, senyor president, ni més ni menys, i pense que ara ja haurà quedat clar, i el senyor Segarra, que crec que partís de la bona fe igual que jo, doncs ho comprendrà perfectament, podrà estar en desacord, com jo estic en desacord moltes vegades de coses que se diuen, i ja està. Mire, senyor Reus, jo crec que la senyora diputada que porta en l'àrea de personal s'ha de defendre molt bé. També que no li fa falta que vostè la tinga que defendre. Així sabem que no és responsabilitat d'una persona. I jo es comença a dir que no era responsabilitat del president. Però el que està clar és que si vostè vol salvar algú, salves a vostè mateixa. Jo no vaig entrar en la bona o en la mala fe que tingui vostè. Però sí que li vaig dir que si vol buscar-me m'encontrarà en tots els llocs que vostè vulgui. En tots. I si vostè vol que jo m'encontre amb vostè en la correcció, jo actuaré conforme vostè vulgui que jo me tinga que encontrar amb vostè. I si vostè vol que jo m'encontre amb vostè en altre tipus d'actuació o de no correcció o de lo que siga, no el vaig a vetar. Jo sóc el més lliure del món, més que vostè, li ho puc assegurar. I allí on vostè me fique, jo acceptaré en seguida. I li dic una cosa, no és mala fe. No és gens mala fe. No crec que ningú així tingui mala fe. Però ser possible que cada un no se ho miri quan vaig a casa com ha actuat i en la correcció que ha actuat. I si això, a més, està representant el seu, en aquest cas, càrrec de diputat, perquè una cosa és tractar dels temes de la diputació i una altra cosa és ficar-se en el personal en cada un. I si vostè pensa que això és la seva manera d'actuar, li advertís, no, li anuncie que sempre me va encontrar perquè és difícil a mi callar-me, perquè quasi segur, i en això acaba, senyor president, que vostè sap el mateix de personal de l'Ajuntament de Benaguasil que de personal de la Diputació de València. Res. Moltes gràcies, senyor president. Senyor Riu, vol alguna cosa? No, 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 no. Vale. Doncs ara sí, alcem la sessió.